tener la culpa. Vamos a ver aquí, hoy hubo un cambio en lo que es la frase del día, se salvó. Gracias, señor. Se salvó, señor. ¿Qué pasó? Señora. Muy bien plantada en señora. Muy bien, señora. Sí, se hizo de las cuatro décadas. Señorita, después, no, señora. Sí, estábamos todavía en la confusión, pero bueno. Sí. Lo cambiamos, pues, obviamente, porque el día lo amerita. Está bien, el cambio es bueno, señor, tiene vamos que aceptarlo. Vamos a ver si es cierto. Bueno, empezamos a ver si tiene la bonita palabra. Pero por supuesto, señor. Muchísimas gracias. Arrebol. Espéreme tantito. Ay, sí, de veras, mi entrada, ya estoy arrebol. Tan desacostumbrada. Qué arrebatada, ¿eh? Y arrebatadísima. Mientras quede por decir una palabra. Españolada. Ahora sí, señor. Adelante. Podemos decir la palabra, bonita palabra. La palabra del día de hoy es arrebol. Dícese del color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. Ándale. Vengo arrebolada de amor, señor. Jesus Christ. Ah, pero mire. Como siempre quiere algo así como una introducción bien bonita. Ajá. Ahora le pedimos al George. Ajá. Democráticamente le pedimos estoy que, viendo una, que la una, incluya. Una renuencia ahí. No, pero oiga nomás, qué bonito. Ahora déjame media hora para que me vuelva a acordar. Ah. La palabra arrebol, ustedes la pueden escuchar en una canción hermosa que se llama Fina Estampa. Ah, Fina Estampa, caballero de Fina Estampa, María Dolores Pradera. Sí. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Y la parte en donde la comenta es arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Por ahí va. Bien usada. Si le hubiéramos preguntado, a ver, úsela en una oración. Está más que bien. Muchas gracias. Perfumada de magno. Hola, me sigo. Ya no, más es que comiencen, señor. ¿Quiere que me siga con la frase o saludamos al señor Francisco? Sí. Federico. Mira, y nosotros... Siempre le cambiamos el nombre. ¿Cómo déjeme, está? Déjeme noches, lo presento a la gente, el señor Sergio Luján. Señor Federico, ya listo para ir a Federico, celebrar. Mucho gusto. El 14, el señor Georgi, Celide. Buenas noches. Hola, señora. Buenas noches. Por ahí Mix dijo que usted iba a mandar un saludo. No, pero... No quiere pasar. Por favor. ¿Qué le da pena? ¿Que sepan que usted está bien guapa? Que pase. Okay, no importa. Bueno, no, pues esperamos que se diviertan mucho. Muchísimas gracias por escuchar. Ya, no, a ver si... Que usted le dijo, ni se te ocurra, tú di que no quieres y punto. Oye, a lo mejor la vuelta sería después del baile, ya así engasolinados. Ya, relajadita ya. Sí, le ganó la risa luego. Le a lo barrido, señora, total aquí no asustan. No, qué bueno que hay oportunidad de que vayan, que se diviertan. Señor, por favor, el micrófono es suyo. ¿Qué le no sé qué le digo. Que usted le diga el 14 de febrero estando frente a ella. Saludar simplemente a la señora Itzel, pues nada más me dijo que la saludara. Y aquí estamos y gracias por los boletos. A ustedes, gracias por escucharnos, gracias por venir y que se diviertan muchísimo, de veras. A bailar. ¿Qué, Mix? A bailar, a pachanguear, que se divierta con su esposa. Muchísimas felicidades. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, porque estaba escuchando ayer el que va. A ver si es cierto. Bueno, pues como quiera, gracias. De todo, gracias y espero vamos a pasar un buen rato. Felicidades. Ok, gracias. Ya por lo menos la pasen muy bien, muchas felicidades. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Ahí está, ya van para el evento de la noche romántica. En la hacienda, ¿verdad? En el Main Road. Hacienda. Allá van a pasar una buena noche, ¿verdad? Una cena, baile, show. Van a tener cantante y la declamación. La declamación. Fíjate, ahora se va a usar eso. ¿Va a haber una declamación también? Un chavo con... pero se trajo de lo clásico que podría ser un declamador. Pues te acuerdas cuando estábamos en el colegio, los Falcón, buenísimos para declamar. Pero pues con poetas, tú también, ¿verdad? Pues sí, que también. Yo declamé. Declamo, ¿verdad? Un buen número de poesías, sí. De hecho, aquí en la ciudad de Laredo, Texas,
cuando estaba en Holín. Declamaba y también gané el primer lugar aquí. De veras. De la ciudad. Pues vamos a tener que oír algo. Señor. Sí, pero nos llamó mucho la atención porque él está componiendo. O sea, ¿se dirá así? Sí. Está escribiendo poesía. Y yo pensé que ya las poesías ya estaban todas escritas. O sea, nomás que seas un buen intérprete, un buen declamador, que tengas buena voz y que le des el énfasis que debe de ser. Pero no, resulta que está escribiendo. Y está escribiendo sobre temas actuales. Y eso es lo que lo hace que sea muy sui generis, muy diferente. Creo que es tu computadora, Maggie, la que tiene el audio arriba. Sí. Y pues eso es lo que van a ir a disfrutar ahora, ahí ahorita, al salón La Hacienda, con esta escena baile show. Y el cantante Ramírez, Everardo Ramírez, participó en La Voz, Bailando por un Sueldo. No, por un sueño. Por un sueño. Por un sueño. Y quedó en tercer lugar con gente muy, muy importante. Entonces se la van a pasar muy bien. Esperamos que el lunes nos hablen y nos comenten. Sí, ya me lo imagino de maravilla. Pero lo hacen en música. Viernes, no podemos ir nosotros. Hombre. Pues es que es viernesito santo. Viernes social. Social y de paga. Oye, en muchas partes sí están pagando por semana. Y ahora les va a tocar quincena. Así es. No, hay pretexto. Estuvo bien. No elegido. Hay pretexto. Muy bien. Nos vamos con la frase, señor. Vámonos para allá. La mejor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho habla poco. San Valentín. Así es que aquellas chicas que su marido, su novio, su amante, su pareja, su hijo, no le diga nada, quiere decir dese por que bien la pagada. Ama mucho porque es hombre de pocas palabras. Así o al revés, ¿verdad? Es. Dime que me amas. Qué bonitas palabras dices tú. Sí. Óstate. No te metas en mi vida. ¿Tiene volumen tu computadora, Maggie? ¿Está bien? O sea, bájala. Ah, muy bien. Bueno, pues ahorita vamos a ver de dónde se está oyendo esa voz. Son los espíritus chocarreros. Fíjate que del sí amor. Tenemos espíritus. Quieren amor. Venir a festejar contigo. Arturito, tenemos una llamada. De veras. Sí. A ver, déjame oírla. Nos habla aquí el señor Marco Loesa. Te quiere hacer un comentario. Muy bien, adelante. Don Marco. Sí. Adelante, buenas noches. Buenas noches, don Marco. Mire, señor Arturo. Sí. Con todo respeto, le puedo decir que escucho frecuentemente, o sea, todas las noches, el programa porque me gusta mucho. Muchísimas gracias. Pero lo que estoy un poquito en desacuerdo con usted es cuando se refiere a la región del estado de Michoacán. Cuando dice que mi ex es de por allá, de Río, pues se llama de La Piedad, Michoacán, y que ahí cerquita y todo eso, sí. Usted menciona que es al oriente del estado. Y lo único que le puedo decir es que está radicalmente opuesto. Ajá. Es el occidente. Ah, bueno, sí. Es el occidente. Sí, tiene usted razón. Yo se lo digo con todo respeto. No, muchas gracias. Ojalá no esté al aire. No está. La gente se puede desorientar bastante cuando sí, cómo no. Lo que pasa es que este es un evento separado del origen de Mix, de ser Tarasca, y ahora en las últimas semanas, en un año sabático que tomó Mix, fue y se retiró a la Sierra Madre Oriental. Son dos áreas completamente distintas, pero si yo no fui... acá para el Golfo de México. Así es. No fui exacto yo, tiene usted mucha razón. Pero este es otro evento separado del origen de Mix. Pero lo que sucede, con todo respeto, sí, es que cuando usted lo lanza al aire, ajá, entonces puede haber alguna desorientación. Acuérdese sí, sí, que hay, también claro hay muchos sí, jóvenes escolapios sí, que escuchan eso y se quedan de hacer y dicen, bueno, ¿qué onda? Sí, de por sí no contamos con maestros que les puedan enseñar bien y yo desorientándolos. Entonces, ahora, esta señorita esta joven que trabaja ahí con ustedes, no sé si es joven o es señora. Es joven, con todo todavía, respeto, se puede decir. Lo digo. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Ella está en Morelia, que es la capital del estado. Y la capital del estado está un poquito lejos todavía de la serranía. Sí. ¿Okay? Ajá. Bueno, un lugar precioso. Sí, nos cuenta Mix que sí. Ajá. Qué ricos dulces son las morelianas. Y no nos ha traído ni una, ¿eh? Dígale que no se acuerda. Sí, bueno, lo que pasa es que le vamos a tener que
mandar así como a un evento especial y ahora sí reclamarle que nos traiga morelianas, sí, que nos traiga corundas, ¿o cómo se llaman? Sí, corundas. Corundas. Corundas deliciosas. Porque hay corundas en varias partes. Sí. Hay también en Guanajuato, pero las corundas michoacanas son las más ricas del mundo. ¿Es ahí donde dicen que son las de cenizas? O... Sí, se hace... ¿Sí, verdad? Sí, el maíz así se cose con ceniza, no con nixtamal. Sí, cuece. Se puede, sí, no, fíjese que nos la debe, nos la debe Mix para ahora que vaya para allá, que nos traiga todas esas cosas, claro, que aquí, pues, ¿no? Sí, uy. Aquí bien, hacemos leche quemada, Michoacán, pero de leche de vaca, ¿no? Muchísimas, ojalá y usted pudiera visitar el estado. Sí, nos vamos a proponer. Encantado. Claro que sí. Ahora que lo mejor sería que no espera que Mix vaya, si usted tiene a bien mandarlas, igual son bienvenidas, muchísimas gracias. Alguien que venga de por allá. Ya no se va a querer regresar. Ya sé. No, muchísimas gracias. Claro que sí, le agradecemos todas las intervenciones y lo que pueda usted estar detectando ahí que sea mejor para el auditorio. Se lo agradecemos muchísimo. Saludos y abrazos. Mucha suerte. Gracias. Igualmente, señor. Buenas noches. Gracias, don Marco. Gracias, gracias. Buenas noches, don Marco. Igual. Bueno, Mix, déjame presentarte antes de... Preséntame. Ahí te va a ver qué te parece mientras buscamos aquí el ratoncito. Espérate, ahí te va. Exactamente. Solo comprendí la velocidad de la luz cuando tuve que pagarla. Ah, qué caray. Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Es natural que con el tiempo los billetes se dañen o se deterioren, pero rayar, pintar y escribir en tus billetes los maltrata y puede hacer que pierdan su valor. Cuando los billetes tienen frases o dibujos con mensajes de carácter político, religioso o comercial, pierden su valor. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. No los rayes. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. El servicio es para todos y es gratuito. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. El gobierno municipal de Nuevo Laredo anuncia gran corrida inaugural de la temporada de toros 2014 a beneficio del DIF, celebrando el aniversario número 20 de la Plaza Lauro Luis Longoria. Gran cartel con los triunfadores de México, Octavio García El Payo, Fermín Rivera y Alejandro Amaya, lidiando a muerte seis bravos toros de Suárez del Real. Domingo 23 de febrero, 4 de la tarde, sombra 250, sol 150 pesos. Celebra con tu familia los 20 años de fiesta brava de la Plaza Lauro Luis Longoria. Vive Nuevo Laredo, gobierno municipal, siempre con la patria. ¿No puedes dormir? Aprovecha, la noche es tuya. Acompáñanos. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso en La Noche es Tuya, este viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.
Estamos ya por empezar a platicar con Patita. Según esto, Mix, ¿puedes hacer algo por nosotros? No, por lo visto no. Debe de estar en una llamada. Muy bien. Bueno, mientras, vamos a ver. Estaban recitando a Vitalgo, ¿verdad? Sí. A ver. Sí, respecto a algo con respecto precisamente al día de la amistad. Sí. Hola, hola. Tenemos una llamada, chicos. A ver. Adelante, buenas noches. Buenas noches, mire, habla Marco Valdés, disculpe la voz, ahorita ando megafónico con estos cambios de temperatura, pero es que para comprender la velocidad de la luz, este es mi comentario, que para comprender la velocidad de la luz hay que leer la palabra de Dios, donde dice, hágase la luz, Dios dijo, hágase la luz. Ajá. Y la Comisión Federal de Electricidad mandó el recibo inmediatamente. Sí. Y esa es la cara. Ese era el comentario nada más. Sí, contundente de veras, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, don Marco. Excelente, buenas don noches. Marco, muchas gracias. Hasta luego. Es cierto, eso como, y como dicen, como, ¿qué decía la Comapa? Cuando decía, no, pues sí, o sea, Dios da el agua, pero no la entuba. O sea, pues eso es lo caro. Muy bien, bueno, Mix, ¿tendrás manera de comunicarnos a Pati? Está en otra llamada. Muy bien. Mientras, si quieres, sí, de una vez, vamos a platicar, Checo. Aparte de venir como amigo y estar participando con nosotros este día de la amistad, cuéntanos acerca, ahorita estás en campaña política. Cuéntanos, ¿cómo empezó? ¿Qué estás haciendo? Dime, cuéntame, como si fuera niño de 3 años. Sí, en plena campaña, bueno, pues ya entramos a la recta final, ¿verdad? A la sí. Parte de la reafirmación, ¿verdad? De tanto de la proyección como de la penetración dentro del proceso electoral. Y pues estoy muy contento, ¿verdad? Muy entusiasmado, grandes experiencias que he vivido durante estos meses electorales, desde que me postulé como candidato al precinto número 4 como juez de paz de aquí del condado de Webb en Laredo. Pues muy contento, ¿verdad? Ya próximamente vienen las elecciones, las votaciones preliminares anticipadas, que son del 18 al 28 de febrero, y posteriormente, ¿verdad?, el día de la elección será el 4 de marzo. Muy contento, ¿verdad?, porque esto pues me nació del corazón y se ha venido motivando, ¿verdad?, hasta llegar al punto, ¿verdad?, de sentirme con un verdadero compromiso hacia mí mismo y hacia todos y cada una de las personas que me han venido motivando, me han venido apoyando en todo este proceso. También muy contento porque me ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas, de conocer a muchas personas. Y pues eso es algo muy satisfactorio, ¿verdad? De mucho valor, ¿verdad? La amistad y, bueno, aprovechando hoy que es Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pues es precisamente lo que uno recibe, ¿verdad? Amistad de todos esos grandes amigos y nuevos amigos que he podido tener el gusto de conocer. Y al mismo tiempo, pues siempre reiterar, ¿verdad? Que yo soy su amigo y seguro servidor de la comunidad. Para mí sería un verdadero honor y sobre todo un placer tener la oportunidad de ser juez de paz y servir a mi comunidad. A lo largo de mi carrera profesional he dedicado mis servicios institucionales a las asociaciones de agentes aduanales, confederaciones, para prestar mis servicios, ¿verdad?, en los cuales he aprendido mucho, me he capacitado, y también he tenido una formación legal y experiencia, ¿verdad?, a nivel tanto local como nacional como internacional. También cuando fundé a la Asociación de Laredo Forwarding Agents aquí en Laredo, Texas, ¿verdad? Y el trabajo que se llevó a cabo con esa gran representación en Washington para apoyar a las 2 ciudades y lograr el intercambio de las cartas diplomáticas para la construcción del puente de comercio mundial que hoy por hoy pues cruza más de 10,000 camiones diarios, ¿verdad? Y pues ya lleva más de 12 millones de camiones desde su construcción. Esto ha venido a impulsar, ¿verdad?, a Nuevo Laredo y a reafirmarla
como la capital aduanera de América, y el crecimiento económico que se ha dado, la generación de empleos. Y pues es para mí un orgullo, una gran satisfacción haber tenido la oportunidad de ser partícipe de tantas acciones, ¿verdad?, que permitan ese crecimiento y esa seguridad de la comunidad. Como juez de paz, pues ahí es una gran responsabilidad, ¿verdad? El papel más importante de la Corte de Juez de Paz es precisamente administrar la justicia para lograr paz en la comunidad, para tener orden, que es precisamente a través del orden mediante el cual se obtiene la paz en la comunidad. La Corte tiene gran responsabilidad en transmitir, afirmar, mantener la confianza y la credibilidad en el sistema jurídico de nuestro estado, de nuestra nación y aquí de nuestro condado. Yo me siento con la experiencia y la capacidad de tener la paciencia de escuchar, la paciencia y darle la dignidad, tratar a las personas con dignidad y respeto y sobre todo con la cortesía que se merecen, porque precisamente es una corte donde existe esa gran facilidad de que las personas se puedan representar por sí mismas, ¿verdad?, y que acudan a la corte con confianza, con tranquilidad, para que conozcan cuáles son sus obligaciones y sobre todo sus derechos, sus garantías individuales como ciudadanos en cualquier conflicto, en cualquier disputa o en cualquier problema que tengan. La mayor parte de los conflictos que se someten a la consideración de las cortes de juez de paz, pues deben de resolverse mediante la conciliación entre las partes, con buen juicio, con sentido común y siempre respetando las buenas prácticas y costumbres de la sociedad. Y bueno, yo como padre, como hermano, como hijo, tengo la experiencia y como profesional, como amigo de todos ustedes, tengo la experiencia y me siento con esa gran capacidad, ¿verdad?, de tener la paciencia y conciliar aquí en la corte, conciliar en mi comunidad, servir a mi comunidad para un mejor crecimiento. Tengo la experiencia en el crecimiento y en el desarrollo, en la educación de mis hijos como la mía propia. He dado conferencias en universidades, en escuelas. Y bueno, otra de las funciones muy importantes de la Corte de Juez de Paz del precinto número 4, ¿verdad?, es el énfasis en la asistencia escolar obligatoria y los programas de deserción, ¿verdad?, preventivos. Escuchar a los jóvenes, apoyarlos para que no dejen las escuelas y no se metan en problemas que les causen problemas. Conciliar también, orientar a sus padres para que los apoyen, los eduquen, los orienten para que asistan a las escuelas y logren su certificado de high school como lo manda nuestro código educativo, y que es la mejor forma de darles una educación y una buena formación para que puedan vivir mejor sus vidas. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Si quieres tener un hijo feliz un día, pues regálale un regalo, pero si quieres tener un hijo feliz toda la vida, enseñémoslo a vivir, eduquémoslo para que sea feliz toda la vida. Los conflictos que vienen en la corte, ¿verdad?, como son reclamaciones menores, que son hasta $10,000, juicios civiles, embargos, desalojos de casa habitación, propiedades comerciales por falta de pago, bueno, pues se requiere sentido común, se requiere verdadero juicio, ¿verdad?, para tomar decisiones y conciliar entre las partes, mediar entre ellas para un mejor entendimiento de cuál es la obligación y el compromiso que cada uno tiene, ¿verdad?, en estas disputas o en estos desacuerdos que corresponden, para evitar que se hagan problemas mayores y tengan mayor costo y mayores consecuencias. Algo muy bonito, ¿verdad?, para un juez de paz es poder celebrar bodas civiles, matrimoniales, ¿verdad? Pues eso es un honor, ¿verdad? Un verdadero placer, casar a los jóvenes enamorados, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? Qué coincidencia, Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? Pues esa es una cosa muy bonita. Para mí es importantísimo. Yo considero que una corte funciona cuando es abierta, cuando tiene sus puertas abiertas y hay comunicación, participación de la
de la sociedad en la Corte, y a través de también de una mejor administración en el sentido también estructural dentro de la Corte para la prestación de un mejor servicio, con desarrollo y capacitación de personal y sobre todo la implementación de sistemas computacionales y de comunicación que nos permita llevar mejores controles, mejores procesos, mejor informática, estadísticas, y que esto también nos permita tomar decisiones congruentes y oportunas y atender y comunicar a la población, a la comunidad, de todos los derechos, de sus obligaciones, porque lo que queremos es precisamente seguridad, sí, bienestar, orden. Y para esto pues se requiere una buena comunicación, un mejor entendimiento de cuáles son las funciones de la Corte y de cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como, como ciudadanos. Para mí es importante el ser juez, porque pues algo, como dije, me nació del corazón, y ahorita pues me encuentro en un último parte, en un último proceso de mi campaña, muy contento, muy entusiasmado, con mucha energía, aunque a veces, pues sí, sí le llega a uno, ¿verdad?, un poquito el cansancio, como podrás notar, Arturo, sí, el gran amigo de toda la vida, traigo un poquito de ronquera, sí, y ya traigo un poquito de tiempo con los cambios de clima, ¿verdad?, sí, los eventos y todo lo que tenemos, pero muy contento y con mucha energía. Yo quiero también aprovechar este espacio pues para pedirle a toda la comunidad su voto de confianza y me den la oportunidad de servirles como su juez de paz. Para mí, como lo mencioné, sería un honor y sobre todo un verdadero placer servirles. Excelente, Checo. Una pregunta nada más. Ahora que has estado viendo a la gente, nosotros te hemos visto recibirlos. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que ellos se acercan a...? ¿Qué ves tú qué es lo que más necesitan? Bueno, son diferentes cuestiones, ¿verdad? Primero, pláticas con personas con las cuales me hacen recomendaciones y sugerencias. Uno de los temas principales, ¿verdad?, que se maneja ahí, ¿verdad?, es qué es lo que vamos a hacer en un día típico en la Corte, ¿verdad?, para mejorar los sistemas que ya están implementados dentro de la Corte por el juez Oscar Martínez, ¿verdad? ¿Cuáles son los programas de concientización y de apoyo, ¿verdad?, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños? ¿Cuáles son los programas que la Corte tiene, ¿verdad?, para apoyar a todos este tipo de programas? ¿Y cuáles son las ideas que uno tiene para participar dentro de las instituciones encargadas y responsables de todos estos programas y darles ese apoyo? Con empresarios, con amigos, ¿verdad?, platicando siempre en la experiencia que yo mismo tengo como empresario y como ciudadano, porque me ha tocado, ¿verdad?, apoyar a los jueces, ¿verdad?, en estos programas, en picnics para la mejor asistencia de niños. Y pues siempre se requiere, ¿verdad?, que nosotros los empresarios aportemos los recursos económicos para que se den a cabo estas buenas acciones, buenas medidas que ayudan mucho a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en la Navidad, los juguetes, las carnitas asadas, los eventos, etcétera. Son cosas muy bonitas que las he vivido, bueno, de la otra manera, ¿verdad?, como empresario, como ciudadano, como una persona entusiasta en su comunidad. Y bueno, ahora me va a tocar, si Dios quiere, con la ayuda de todos ustedes como servidor público, ¿verdad?, que sería mi responsabilidad. Una etapa de veras muy, muy bonita, Sergio, el participar en las decisiones de la ciudad, pero ya desde el otro lado, después de saber que has vivido toda tu vida aquí en los dos Laredos, el conocerte de toda la vida también, debes de haberte encontrado mucha gente que te conoce de mucho tiempo, que te avala y que sabe que estando tú ahí se va a hacer un muy buen papel, que lo estás haciendo por el ánimo de ayudar y de hacer mejor las cosas que se están haciendo bien, puedes agarrarlas y hacerlas mejor, escuchar a la gente, escuchar a los que ya han estado y que tienen algo que decir. Si hubiera tenido un poquito más de tiempo, pues se hace las cosas así, o la gente que simplemente cree tener la respuesta a casi todo,
Y pues para ti el hecho de estar en esta posición de agarrar lo mejor de todo lo que estás escuchando y ponerlo en práctica. Esperemos que no te vayan a dejar tan golpeado de la campaña y que te quede, o sea, que no te vayan a minar, ¿verdad?, en salud y eso, para que, pues, si como dices tú, quedando, pues empezar luego a hacer. Nos llama mucho la atención, es un tema que invariablemente el tema que toquemos, los jóvenes, muy importante siempre en los programas, no terminamos, pero sí pasamos por el tema de los jóvenes. Y vi tú, en uno de los puntos, lo de la asistencia escolar obligatoria, y ha sido punto de programa el hecho de por qué no van a la escuela, cómo le haces, cómo está, cómo van a manejar el hecho de la irrespetualidad, que sean irrespetuosos los muchachos, falta de respeto con maestros, y que se acerquen los papás y les dicen a las autoridades, no puedo hacer nada. Entonces, no quisiera yo verme en ese papel de qué puedes hacer para tener una justa medida entre los padres y los hijos. Y como dices tú, arreglando eso, pues le arreglas la vida a los maestros, porque se las están viendo negras de veras. Para poder hacer un juicio, como dices tú, justo, para ver qué se puede hacer para que no haya esa deserción en las escuelas. Y es cierto, si educas a esos muchachos, estás creando una mejor comunidad. Sí, hay programas muy importantes que previenen la deserción escolar, ¿verdad?, del cual todo el estado de Texas participa en este programa, que es muy importante. Y desde luego, ¿verdad?, el distrito escolar, que en este caso para el precinto número 4 le toca al distrito de United. Uh-huh. Y todas las escuelas privadas también que hay dentro de la jurisdicción y territorial del distrito y del precinto número 4. Pero son la falta de asistencia no justificada, ¿verdad?, a las escuelas. Okay. Uh-huh. El mismo distrito escolar lo reporta a la corte, y también en su momento los propios padres de familia, cuando tienen problema con sus hijos, lo reportan, y bueno, se toman medidas, ¿verdad?, y decisiones importantes para orientar a los jóvenes, enfocarlos, ¿verdad?, en la responsabilidad de cumplir, y hay medidas, ¿verdad?, que se toman en la corte, y programas para poder convencerlos y en su momento, ¿verdad?, darles su obligada de que tienen que asistir a la corte o hacer ahí trabajos, horas comunitarias, como limpiar solares, pintar casas, etcétera. Que la pienses mejor. Que la sientes mejor, o regresas a la escuela, o hay programas, ¿verdad? Pero son programas establecidos que los queremos mejorar, queremos ponerle bastante énfasis. Muy bien, vamos, Mix, antes de que se nos quede sin voz aquí, Sergio. Muchísimas gracias. Se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Vámonos con esto a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Nos ocupamos de nuestros niños y jóvenes para forjarles un mejor futuro. Con el subsidio del programa de transporte escolar municipal, beneficiamos a cerca de 3,000 estudiantes de nivel básico y medio superior, brindándoles gratis el servicio de transportación. Con acciones como esta, apoyamos la economía familiar y a nuestros jóvenes para que puedan seguir estudiando. Juntos hacemos una nueva realidad con un gobierno eficiente y cercano a la gente. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Como
resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe, La Noche es Tuya está aquí. Gracias, Mix. Estamos de regreso en La Noche es Tuya, hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y estamos transmitiéndole desde el piso 14 del Río Grande Plaza Hotel, aquí en el centro de Laredo, Texas, transmitiendo para Estéreo 91 y para el mundo entero y más allá. El correo electrónico número 11 de la Estación Internacional Espacial. Están viendo pasar a la gente que va para Marte, el planeta. Ya, ¿no? Ya empezaron a tomar fotografías. Ya. Perfecto. Ya, o sea, nos van a avisar el día que tengamos que sacar la mano para decir adiós cuando el satélite esté apuntando para acá. Perfecto. Dicho esto, de buena manera, queremos saber si por ahí está Patita. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos y feliz buenas día noches, de la amistad. Pati. Feliz día. Desde Zacatecas, Zacatecas, la marcha de Zacatecas, fíjate, después checo, supimos cuál era la letra de la marcha de Zacatecas. Es, tomar distancia. Tomen distancia, ese niño, por favor, métase a la fila, la profesora Cuquita, pasar a la dirección, y ya ahí ya se perdían los maestros, ya cuando pasaron, no, perfectamente, muy bien. ¿Qué tienes para nosotros, Pati? Hoy voy a contar una leyenda zacatecana. A ver, adelante. Sí, la leyenda se llama El Espejo Francés. Dice, la villa de Jerez se había transformado bastante en los últimos dos siglos que tenía existencia. Recientemente se había derribado el templo de la Limpia Concepción a instancias del bachiller Bartolomé Cervantes Negrete, edificando en su lugar una suntuosa iglesia que sería la sede parroquial de Jerez. Los ya ricos descendientes de los fundadores de la villa tenían sus residencias en las calles al lado sur de dicho templo. En estas todo ostentaba riqueza y abundancia y reinaba el lujo y el buen gusto. Quizás nuestros abuelos recuerden cómo en su juventud la manera de cortejar a la novia era a base de cartas dejadas en determinados lugares, pláticas o a escondidas, pero en tiempos mucho más remotos, las delicadas flores y los coloridos listones constituían el misterio y símbolo del idioma de la galantería y el amor. Además de llevar ramilletes de flores o portar alguna en el ojal, las flores decían más que mil palabras. Una de las casas situadas en la primera manzana de la calle que nacía al costado sur de la parroquia ostentaba dos laboriosos barandales llenos de emplomados que resguardaban una amplia sala en la que una lujosa araña de bruñido cristal de 12 velas pendía del cielo raso pintado con maestría y gusto, elegantes rinconeras soportando costosos floreros y en el centro un excelente piano de cola con elegantes incrustaciones y sobre él un magnífico espejo francés en dorado marco. El terso teclado era pulsado hábilmente por dos manos pequeñas y torneadas. El espejo era continuamente espiado por dos grandes ojos negros de mirada melancólica que esperaban encontrar en él algo más que el reflejo propio. Luego, ante la desesperanza, las teclas del piano eran olvidadas y mientras que con tristeza la dueña de tales ojos extraía una pequeña carta de su seno y la leía y releía mirando constantemente al espejo. Dos años habían transcurrido ya desde que un jueves de Corpus se encontrara en una jamaica. Aún recordaba con agrado esa jamaica. Se había improvisado a ambos lados de la calle ligeras y pintorescas tiendas de flores armadas en donde las señoritas despojadas de sus elegantes vestidos de seda vestían algún gracioso traje popular, vendían dulces, tamales, aguas frescas y atoles de leche a todos los concurrentes. Él la había sorprendido con su apostura. Nunca lo había visto en Jerez,
hasta esa tarde de Corpus, cuando ella atendía una de las vendimias. Después, los encuentros eran aparentemente casuales. También recordaba cuando ella acudía a los oficios religiosos, escondiendo dentro de un libro de devociones, de pasta labrada y luciente concha, un pequeño lazo pequeño, color tornasol, con el que discretamente le hacía saber a su enamorado que ella le correspondía. Y él portaba un pañuelo azul y caña con el que le pedía que se acordara de él y no lo olvidara. La severidad de sus padres era acorde a la época, por lo que muy difícil para ellos era poder demostrarse su amor verbalmente. Todos los días en la sala de su casa aprovechaba el elegante piano de cola y por medio de él pretendía externar sus sentimientos. Sobre el piano había colocado un pequeño espejo ricamente enmarcado y convenientemente orientado hacia la calle. Así podía contentarse con la muda comunicación que podían tener con su amado, cuando éste pasaba con discreción ante los barandales de la casona. Por breves momentos se detenía, haciendo que su imagen se reflejara ante el espejo y le devolviera la celestial mirada de un apacible rostro. Las últimas vibraciones del piano expiraban heridas y las teclas, por la delicada presión de los nevados dedos que llevaban ante él un pequeño ramillete de flores color rubí, en lo que le indicaba: te adoro y me casaré contigo y seré fiel esposa. También el enamorado mostraba, al asegurarse de que su imagen era reflejada en el espejo, un botón de rosa con espinas y unas hojas, contestándole: te amo, pero te espero. Diariamente se sucedían los breves encuentros amorosos platónicos, pues únicamente se complacían en la contemplación, en la admiración mutua y en la utilización del galante lenguaje de las flores, los colores y las cintas junto con las melodías del piano. La tranquilidad provinciana que permitía día a día sucedieran estos pequeños detalles, de repente fue interrumpida, pues Zacatecas fue despojado de toda su riqueza y al haber presentado resistencia a las absurdas disposiciones del general Santana, fueron desmanteladas las ciudades de Sombrerete, Guadalupe y Zacatecas, aparte de que se le otorgó la autonomía a Aguascalientes. Anteriormente a esto, García Salinas, que en ese tiempo era el gobernador, había pedido la cooperación de todos los zacatecanos para repeler el ataque de las fuerzas centralistas, haciendo circular un bando donde se ordenaba a todos que se presentaran. Muchos fueron los jerezanos que acudieron a tratar de ayudar para que el gobernante zacatecano mantuviera la estabilidad de la entidad. Y entre ellos, el enamorado de la joven que tocaba todos los días el piano de cola. Con lágrimas en los ojos, ella leyó la breve nota que él le había hecho llegar, en la cual le aseguraba su pronto regreso y, entre otras cosas, le decía: sé dichosa con dulzura, digo yo, tierno amante, que te adora y tu piano murmura y te responde al instante. Sufre y llora mi voz por valle y monte, irá su nombre enalteciendo, niña hermosa, y al pasar el horizonte marcha el eco repitiendo: sé dichosa. Busca entonces el consuelo en la imagen que el espejo no refleja y responde a mi desvelo y al dolor que ya te importuna, sufre y vela. 2 años y el espejo no reflejaba la imagen querida. Ella vestía delicados vestidos bordados de blanco y sobre cuyo pecho resaltaba un gracioso lazo tornasol, en espera de que llegara el ser amado y demostrarle así su amor. Las romanzas y sonatas que escapaban del piano y de sus manos se oían cada vez más tristes y más tristes, y estaban los ojos que buscaban inútilmente en el espejo francés una imagen muchas veces soñada. Entonces buscaba el consuelo, como él le pidiera en su carta, en la imagen no reflejada por el espejo, y sufría y velaba. Pronto las viejas murmuradoras la empezaron a señalar entre cuchicheos como la loca del espejo.
Dicen que un día los acordes del piano semejaron por breves momentos un himno de felicidad que se interrumpió bruscamente al desplomarse ante el blanco y negro de sus teclas el cuerpo de quien se reuniera con quien había querido entrañablemente. Tal vez a fin el espejo francés se llenó con la imagen tantas veces esperada. En la noche de los tiempos se pierde el destino de los dueños de esta finca, misma conocida ahora como la Casa del Espejo, nombramiento que con el paso de los años se hizo extensivo a toda la calle, que aún se conoce como la Calle del Espejo. Matilde Cabrera se enamora de un gallardo jinete, el cual puede ver a través de un espejo colocado sobre su piano. Por mucho tiempo lo espera y al no llegar, ella enloquece del dolor, muriendo poco después. Excelente, de veras, excelente. Había una historia parecida en una, pues no, creo que es hacienda o una casa muy bonita, la Casa Gameros, allá en Chihuahua. Igual, la persona esta, un arquitecto, hace una casa hermosa, un castillo, pero con unos detalles increíbles para la mujer amada, y casi siempre hay una tragedia después de estas situaciones que son tan llevadas a los límites. Por eso dicen que todo en su justa medida, ¿no? Sí. Pero muy bonita leyenda, Patita, muy, muy agradable. Me hizo muy acorde, pues, por el día, ¿verdad? Que excelente, bien, bien buscado. Muy romántica. Es cierto, claro que sí. Muy buena, ad hoc. Gracias, gracias, Patita. No te vayas, ¿verdad? No, 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 aquí estamos. Aquí seguimos. Sí. Quiero, fíjate nada más, que nazcas un 14 de febrero. Qué mejor regalo para la señora. Ajá. O para el señor, depende de quién no vaya a ser el sorprendido, ¿verdad? Bueno, pues una felicitación a Osvaldo. ¿Sí? Tamés, que hoy cumpleaños. Mira, acá también festejamos al señor Tomás Alamillo, que está cumpliendo años. No quiero ni imaginarme ese día, es la familia, ¿no? 14 de febrero, Día de la Buena Amistad, y recibirlo con un bebé. Así con un bebé. Felicidades a todos los que cumplen años en esta fecha, y a los que cumplen años en fechas importantes como el fin de año, el día de Navidad, bueno, ya Pascuas y todo eso, ya como quiera, pero esos días que sí, como que estar en el hospital mientras que los demás están celebrando. Y eso sí te tocó nacer en un hospital. No, no, sí, perfectamente. Muy bien. Yo tengo otro. ¿Otro qué? Otro cumpleaños el día de hoy. A ver. La señora Leticia Morteo. Muy bien. Muchísimas felicidades. ¿Ella cumpleaños ahora? Así es. Excelente, muy bien. A ver después, si nos avisan, ¿qué se siente? Uy, padrísimo. Ella anda festejando ahorita ya de lo lindo. Cumplir años en fechas así de importante. Y luego puedes presumirlo, ¿no? Se van a hacer unas fiestas muy grandes en mi honor. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita la que está allá en el salón, ¿qué, Maggie? La hacienda. Ya están ahorita ahí ya por la cena y deben de estar por disfrutar de... Pues fíjate, a ti que te gusta tanto la declamación, hubiera estado muy bueno darnos la vuelta para allá. Pero bueno. Ahorita estábamos escuchando que estaba comentándonos una poesía. ¿Tienes algo alusivo a la amistad? Bueno, le comentaba a Georgie que si no es por el problema que traigo, ¿verdad?, con la garganta, ¿verdad?, pues les daba una buena declamación, ¿verdad?, pero son declamaciones un poquito difíciles porque hay que esforzar mucho la voz. Son declamaciones en las cuales también tengo que interpretar diferentes personajes. Okay. Como una discusión taurina, como la del tabaco, el brindis del bohemo, los motivos del lobo. Pues digo, me sé un buen número de poesías, pero son de largometraje, sí. Y sí hay que hacer un buen esfuerzo, ¿verdad?, sí, con la voz. Sí, sí. Y pero nomás recuperándome, y si me vuelves a invitar a tu programa, en el cual me he aprendido aquí muchas cosas, me siento muy a gusto. Gracias, con gusto, señor. Les declamo una poesía. Fíjate que si no te insistimos, porque sí te oigo batallar bastante, y estábamos comentando ahorita la situación, esta es la que más sufrimos de los cambios tan bruscos de temperatura. Claro que si estás preparado, que sabes que va a estar frío los 2, 3, 4 días, pues como Maggie, que se va forrada, parece tamal el yucateco cada vez que sale de aquí. Pero luego en la tarde ya caliente, y ahí vienes por no quitarte las cosas, pues la vienes sudando, y luego ya más tardecito vuelve a enfriar. Pero ahora, no sé si porque ya estoy viejito,
Pero yo no recuerdo que en un tiempo así tan corto se diera una diferencia de grados tan grande. El extremo de la temperatura, ¿no? O muy frío. O muy caliente, en un ratito. No sí, este invierno ha estado muy extremoso, ¿verdad? Y sí. Muy crudo el invierno, o sea, el frío muy fuerte, ¿verdad? Sí, y eso es lo que va y da exactamente a la garganta, no sé por qué. Bueno, probablemente no sabemos respirar y respiramos por la boca y ahí te va. Es un lugar donde tendría que estar muy protegido de ese cambio tan brusco y no tenemos tanta protección ahí como si respiráramos nada más por la nariz. Hay que preguntar a algún otorrino o algo. Dígame, no se quede con las ganas. No, señor. Ándele, la veo así como que queriendo no... entrar y... No, véngase, no tenga miedo. Arrímese. La vida. No, le iba a decir que esto no es nada más que el reflejo del cambio que vamos a tener y que se viene ya pronto en cuanto a lo que no, es el no cambio creo climático. Lo que está usted diciendo. ¿Usted eso no es crea, el futuro? Señora, ¿usted como... no cree en el futuro? No, pero esto no es el futuro, esto es algo que se va, que está sucediendo, señor. No, se va a dar. Don Georgie, don Georgie. Señor. Lo acaba usted de decir. Sí, vamos a además respetar no todo eso. A Georgie, lo pones en un predicamento. Ya sé. te encanta amarrar navajas. ¿Really? ¿Chuy? ¿Qué Chuy? Ah, ok. El Chuy que está cansado. Muy bien, ¿qué andamos haciendo? 8:59, no estoy dando la hora, no damos la hora aquí, estoy tratando de... Figurar. Es que muchas veces me entra la mortificación de Anita. Ahorita la buscamos. Allá Anita, en... todavía tenemos tiempo para... Muy bien. Y, y luego ando todo empanicado y no todavía falta, ¿verdad? Y el señor Pepe, el día hay de pretexto. Hoy... Sí, como no, señor. Que ¿qué número es? La 7. Es el 23. ¿Ah, 23? ¿Y qué es el 23? No, está no. Está con su suegra. Ese es bien pesado, ¿cómo no? Es, señor. No, el 23 es el máximo, o sea, estar con la suegra, olvídese, ya se le perdona todo. Perdonable. Sí, porque ahí sabemos que sí la va a sufrir. Ay, ¿a ti cómo te fue con tu suegra, Pati? ¿Cuándo? No, ya sabemos, ya, con eso hay. Sí, para que preguntes cuándo, sí, hay veces que le va mal, hay veces que le da bien. No, cada año. ¿Qué día? No, pues muy bien. Yo cuando tenía la veía dos veces al año, pero cada vez que venía se quedaba seis meses, o sea. O sea, no, pues la veías todo el año. No, no es cierto. Pero para por nada, eso para la nada. Querías tanto. No, pero es una señora hermosa. Ajá. Yo sí. Era bonita. Ajá. No, sí, caray. La verdad sí. Yo sí quiero mucho a mi suegra. Bueno, muy bien, Pati, estás dentro del 1.07%. Yo pertenezco a ese señor. Ay, sí, ¿cómo no? ¿De veras? Después de todo lo que dijo esa santa señora. No es cierto. Amarrando navajas. Te la traje. Pues sí, don Arturo. Tiene usted mucha razón. Día del amor y la amistad. Oiga, qué Dígame. Emocionante eso de que varias personas que contienden políticamente, yo sí. Hace mucho que renuncié a la política, pero me gusta escuchar que están por los jóvenes. Eso es algo apuestan. Muy, muy bueno, claro. Porque finalmente son el futuro del mundo. Fíjate que yo voy a decir algo por Checo. Desde su papá, no sé si tú vayas a seguir con lo mismo, pero la agencia aduanal allá en Nuevo Laredo la conocemos por apoyar a la juventud y a la niñez en deportes de toda la vida. Y eso lo conocemos desde su papá. Pero fíjate, algo muy bueno a favor, y que conste que no hago proselitismo ni apoyo cuestiones políticas, pero sí todo lo que tiene que ver con educación. Porque eso es lo que necesitan los muchachos, una mente fresca, una mente diferente. O sea, yo no quiero decir que la gente que ha estado como juez trabajando con las cuestiones de las ausencias y todo eso no hayan hecho su trabajo, sí, claro. Pero yo creo que esto va más allá, se necesita un programa nuevo, se necesita revisar los programas que obviamente no han dado los resultados esperados o que ya los niños... Ya se saben los brincos que pueden dar o por dónde se pueden meter, qué les hace y qué no les hace. Entonces, además yo creo que más que obligarlos es convencerlos. Lo que el juez decía de que cuando queremos que los muchachos aprendan que la educación es su futuro, aunque no exista en términos de lo que usted y yo platicamos, pero que en términos de preparación es lo que les va a dar una vida mejor. Sí. Yo creo que esas son las áreas en donde debemos de estar involucrados y seguir diciendo que necesitamos involucrar a los papás, que para mí la clave está ahí,
es que los papás trabajen codo con codo con los hijos, porque es muy fácil ir de decir, ay, ya no puedo, pero después de 15 años que lo dejó hacer lo que quiso, comportarse como quiso, faltar a la escuela cuando quiso, y eso es sorprendente. Yo creo que necesitamos reeducarnos como sociedad. Y dígame. Bueno, sí, en el tema, ¿verdad?, de la educación de los jóvenes. Y bueno, la cuestión del deporte siempre es muy importante porque le da disciplina al niño, al joven, y también nos da entretenimiento, ¿verdad?, a los adultos en el deporte. Entonces, el apoyar al deporte, cualquiera que sea, ¿verdad?, béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, todos los deportes es importante, y sobre todo también apoyar a las academias que dan entrenamiento a los jóvenes, para que siempre ellos puedan crecer y desarrollarse, no únicamente en el sentido de disciplina y de entretenimiento y de su salud, porque hacer deporte es salud, sino también que puedan tener una oportunidad de crecer en el deporte profesional, porque también es una profesión al fin y al cabo, ¿verdad? Y donde hay grandes oportunidades para los atletas y los deportistas. Y efectivamente siempre hemos apoyado el deporte desde mi padre y un servidor, y siempre lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Fíjese que eso es muy bueno. A mí lo que me llama la atención es que definitivamente ese apoyo va directamente a los niños que quieren hacer deporte. Y toda esa cuestión formativa es muy real, pero tenemos niños que no quieren hacer deporte por no entrar en una disciplina, o que se salen del deporte porque no resisten la presión de la disciplina. Entonces, ahí es en donde yo digo que necesitamos ser más puntuales o más, no sé, crear programas deportivos. Hijo, no quiero usar la palabra obligatoria, pero yo creo que si todos los niños hicieran deporte desde muy pequeños, independientemente que después se dediquen al deporte que a ellos les gusta, esa área formativa desde el principio cambiaría estructuralmente su pensamiento, su forma de comportarse y su forma de ver las cosas. Pero el deporte es una opción. Entonces, los mal educados o los mal portados no toman esa opción. Bueno, sí, verdad, tienes razón. El deporte y el atletismo son base, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay niños y jóvenes que hacen algo de deporte, algo de atletismo, pero bueno, tienen otra vocación, otro talento para otro tipo de actividades culturales, como la música, en las bandas aquí, ¿verdad?, en las escuelas. Y pues bueno, siempre es ayudarlos en su talento, a que encuentren su talento, su mejor aplicación, y darles el entrenamiento para que ellos puedan también entender cuáles son su mejor aplicación y disfrutar más de lo que hacen con una mejor educación. Ese es el punto. Lo que usted acaba de decir es ayudarlos a encontrar su talento, porque todos los niños, todos, absolutamente todos, hasta los que nosotros tachamos de maleducados, irrespetuosos y que ya no tienen remedio, tienen un talento. Entonces yo creo que si nos vamos por ese lado de buscar el talento, haríamos muchísimas más cosas maravillosas. La verdad es que yo creo que necesitamos involucrar a toda la sociedad en esto, pero sobre todo a los papás, porque los niños están caminando solitos en muchos aspectos. Yo creo están que hay mucho solitos que hacer de todas partes. Sí, así es. Desde la casa, desde pedirle a las dependencias oficiales, de pedirles a las escuelas, de pedirles a los maestros, pero luego llega como que hay una vueltecita en donde, pum, de repente ya no jaló nada, porque dicen, ¿yo para qué hago si no me van a hacer caso en la escuela? Y la escuela dice, ¿yo qué hago si no tengo autoridad con los niños? Y los niños dicen, oye, esta es una bendición, yo puedo hacer lo que me dé mi gana y no me pasa nada. Y así te lo dicen. O sea, y lo malo es que los niños lo saben y así te lo dicen. Sí, no, pues van rapidísimo. Los niños te dicen, mire, ¿para qué se complica la existencia? Yo, mientras esté en noveno y en décimo, haga lo que haga, no me van a hacer nada porque la ley me protege. Así es que relájese. Usted haga de cuenta que no está viendo lo que está viendo. Sí, hay muy cínicos y eso. Sí, o sea, La ventaja es que hay pruebas en otras partes de que, por ejemplo, el deporte funciona. Por supuesto, 100%. En Alemania hay unas estadísticas asombrosas. Comarcas de una buena cantidad de personas que viven ahí, el índice de criminalidad es cero.
porque hay canchas de fútbol, y nada más hablando de fútbol, soccer, hay otros deportes, pero nada más de fútbol, soccer, hay muchísimas más canchas porque que cantinas, niños, que claro, depósitos, que bares, o sea, se les dio la manera de que tuvieran forma de practicarlo sin ningún esfuerzo, y lo hicieron. Entonces, esos muchachos que en lugar de estar con esa habilidad que tienen para estar inventando cosas malas, no les quedaba espacio porque ya tenían el espacio cubierto y en eso gastaban su energía. Aparte, es lo que necesitan, gastar tienes energía. Un muchacho que tiene la energía de un dinamo que cada vez está generando y generando y generando más, y no lo estás enfocando en nada bueno, pues ahí está el problema. Generando problemas, porque está comprobado en otra parte, funciona. Aquí hay canchas de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, de frontón, de tenis, natación, golf, tiro al arco, hasta para ir a ver pájaros, nos acabamos de enterar. Así es. Y que se gasta una energía increíble porque tienen que caminar, guardar silencio, saber cómo acercarse y estar mucho tiempo ahí. Y parece mentira, también es entretenido y pueden aprender muchas cosas porque tienen que estar. Pero ¿estás de acuerdo que esto depende de los papás? Al principio depende de los papás. Los niños no están haciendo deporte, por lo tanto esa energía la están canalizando en otras cuestiones. Sí. Entonces, efectivamente, la cuestión artística, la cuestión deportiva, la cuestión teatral, no sé, actividades, yo creo que les hacen falta actividades que no sean una opción, que sean una obligación, donde los niños los hagas quemar energía a todo lo que da. Pues yo me acuerdo, nosotros íbamos al colegio y ahí mismo, pues ahí jugabas y que eran buenísimos, había muchos, ¿no?, en el fútbol. Ya sabías quién era el portero, ya sabías quién era el bueno para los goles. En béisbol, Memo Castaño, ya sabías que ese iba a ser buenísimo. El que le tocara en el equipo, ya sabías que esos iban a ganar. Había muchos deportes ahí, en el recreo. Y no era obligatorio, ¿eh? Aquí no hay recreo. Entonces, ¿hay cosas que estamos haciendo mal? Sí. Digo, el Colegio México tenía un buen número de canchas de fútbol, también de básquetbol y del Espiro, ¿verdad? Del Espiro. Jugábamos bastante el Espiro y de voleibol. Entonces, durante el tiempo de recreo, normalmente todo el mundo salía a jugar. Digo, lo tienen aquí todas las escuelas en Laredo, Texas, tienen sus canchas, sus gimnasios para estas actividades deportivas y atléticas. Lo que nos hace un poquito más de falta son cuando es extracurricular. Mayor canchas de fútbol, de béisbol, y a mayor número de canchas de fútbol o de béisbol o de básquetbol, gimnasios, pues se forman más ligas y los niños también juegan más, sí, y se les entrena también más y le agarran más cariño y más amor al deporte, ¿verdad? Y cuando uno lo puede jugar mejor, ¿verdad?, es cuando te mantienes ahí jugando. Así es. Y ellos mismos descubren para qué son buenos. Para qué son buenos, exactamente. Uh-huh. Y aparte, volvemos a lo mismo, la energía. Exacto. Ahí está ya la energía aprovechada, quemada, aunque la recuperan inmediatamente, pero ya están pensando en usarla en algo provechoso, en algo de que les va a quedar. Entonces, yo creo que está identificado el problema. Hay las opciones, ya vemos que funcionan en unas partes, ponerlas en acción y que sepa que cada quien tiene que hacer pues su trabajo. Mira, a Patita la pusimos de ejemplo la vez pasada, siendo una ingeniero, decidió quedarse Pati para hacer el rol correspondiente. No, el rol tradicional de ama de casa y quedarse y ver a sus hijos, ir a la escuela, ir por ellos y estarse. Y pues ya están los resultados, unos excelentes estudiantes y ahora van a ser unos excelentes profesionistas y personas que son buenos para la comunidad y posiblemente vayan a ser personas que cambien al mundo. Así es. Esa es la diferencia, no es de que, oye, es mi vida y no sí, te metas. No, es la vida de dicho. Todos nosotros. Exacto, pero es importantísima la presencia y la participación de los papás. Y de los que están alrededor de ellos. Podrán haber leyes que los obliguen, podrán haber centros alternativos, pero si los papás no se involucran y son parte del proceso, es muy poco lo que ustedes pueden avanzar. Sí, siempre la participación de los padres, ¿verdad? Apoyando a los hijos, yéndolos a ver a los juegos, llevándolos a las actividades, ¿verdad? Siempre es muy, muy importante.
Pero como lo dije, es en las tardes pues son las academias y los buenos entrenadores que los enseñan. Precisamente ayer estuve presente en un evento de premiación y entrega de reconocimientos de niños y niñas y jóvenes de diferentes edades en una de las academias de fútbol soccer aquí en Laredo, Texas, y pues cantidad de niños y todos con sus papás, ¿verdad? Todos sus papás apoyándolos ahí, y pues veo yo, ¿verdad?, que el maestro Miguel Ángel, entrenador de ellos, pues ya tienen dos prospectos de los jóvenes de 17 años, ¿verdad?, que van a probarse a filas, ¿verdad?, profesionales, con los Rayados del Monterrey. Entonces, pues eso es muy bueno y uno, pues hay que apoyarlo siempre, ¿verdad? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente el trabajo pesado no está ahí en los que ya lo hacen, en los que ya hacen su trabajo. El trabajo pesado está en los que no hacen, que son la mayoría. Sí. Ese es el gran problema. Porque ¿cuántos niños te gusta que estén involucrados en el deporte por escuela? Ya no te hablo de la academia, que eso es una cuestión extracurricular. Pero en la escuela los equipos se forman con apenas lo indispensable para los que juegan y cambios. Sí. Usted siempre salvando vidas. Muy buenas, Humberto. Noches. No, luego escribiendo. Gracias, ahí. Humberto. No dejan hablar a Checo. Es un abogado defensor. O sea. Usted disculpe. Y las veces que lo hemos invitado a hablar, no quiere hablar. No quiere hablar ni con Mario. Teniendo tanto todo que decir, ¿eh? Secretario. Sí, esos son los hombres fuertes atrás del poder. Sí, pues ya le voy a pasar el micrófono porque me he querido yo apoderar de él. No, ya ves. Oye, saludos a Lili Cárdenas. Juzga ella que es un excelente programa. Ahí le preguntamos a ver si te quiere preguntar algo. Lili Cárdenas, hija del señor Cárdenas Duarte, expresidente municipal. Y grandes amigos de todos acá en Nuevo Laredo. Claro que sí, todas sus órdenes. A ver qué nos pregunta ahorita, pero ahí está pendiente. Casi siempre en todos los programas, si no es que en todos, nos da muchísimo gusto que nos siga Lili. Que por cierto también le preguntamos por la salud de su mamá, porque creo que estaba recuperándose de alguna operación. Le mandamos muchos saludos y que se recupere pronto. Gracias, Lili. Y el buen Bola Ramírez, de los Ramírez del doctor Ramírez, qué bárbaros. Pura gente buena de aquí de Laredo. Muy bien, estamos, Patita, gracias. No, pues estamos con el tema de la amistad, el amor y la amistad, que creo que después le han de haber pegado lo de la amistad, porque pues en realidad la historia, como lo cuenta, de este Valentín, que casaba a las parejas, a los romanos, cuando no se podía, y han de haber dicho, no, bueno, pues pégale lo de la amistad, ¿no? Porque pues para que cuente, sino cuando la festejamos. Así es de que bien celebrada, oye, bastante gente bien celebrada, 14 de febrero, los restaurantes llenos, mucha gente que optó por salir y llevar a ya sea pues a todos ahí en la casa, y pues los que todavía conservan a su madrecita, bastante gente llevando a la familia completa. Nos dio mucho gusto. Pati, ¿ustedes allá por Zacatecas tienen alguna manera diferente de celebrar el 14 de febrero? No, pues es igual, en ositos de peluche, flores, pero aquí hay una flor que en particular es la que más regalan precisamente este día, y son los tulipanes. ¡Ah, qué bonito! Sí, alcanzan unos precios increíbles los tulipanes, y en maceta. No se los dan así en ramo. El ramo, no, se le dan la macetita con el... Viene bien adornada y muy bonita, pero son tulipanes. Fíjate, no sabía que se daban por acá, yo pensé que eran nada más de allá de Europa. Holanda. Holanda. Pues, aquí como que lo agarraron, tienen como, serán unos 4 años que yo he visto mucho los... Y fue creciendo, porque yo creo que vieron que se vendieron y la mercadotecnia, ¿verdad? La oferta y la demanda, el caso es que ahorita está lleno de tulipanes, la cosa más hermosa. Fíjate, muy de bien. De todos tipos de tulipanes, en todos los colores, abiertos, cerraditos, rojizos, de todos. Y es algo que se le... Y lo que me gusta a mí es el sentido de que se entrega así en macetita. Quiere decir que es como para que la cuiden o no sé, que no vaya a ser botada el día siguiente a la basura o cuando ya se marchite. Sí. Fíjate algo, ahorita que estás hablando de flores y que se regalan, yo estaba buscando la manera de hacerle llegar a Mariana
mi hija un ramo gardenias. Uh-huh. Le gustan desde bebita. Sí, y huelen delicioso. Y muy curioso, desde chiquita también las rosas nunca le gustaron. No. ¿Quién sabe cómo las veía o no sé si vio la película esta de Disney de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Sabes que se las... espinó con una... A lo mejor. No le gustaban. Claro. Y no le gustan hasta la fecha. Y le dije, oye, ¿cómo te fue ahora en el 14? Dijo, ningún naco me regaló gardenias. Dije, no, para entrar a decirles a quién se le ocurre gardenias. Sí, que se les ha de hacer muy común o algo así. Y no es el tiempo ahorita de las gardenias, es aparte. El problema. Lili Cárdenas dice que únicamente que estamos con él, que le deseamos que gane. Pues, muy bien, ahí están ya. Gracias, Lili, gracias. Gracias, Lili. Y, Patita, muchas gracias. Señora Celide, ¿usted cómo...? Acostumbraba, ahora pues ya sabemos que perfectamente muy bien, pero ¿alguna otra costumbre aparte de los monos de peluche, flores? Bueno, realmente yo nunca he sido de recibir monos de peluches ni flores, porque primero no me gusta que corten las flores. Okay. Prefiero sembrarlas. Y si me van a regalar, mejor que me regalen un jardín. Really. Y con todo y paso. Dos hectáreas, dos hectaritas, una cosa poca. No, hombre, qué bárbara. Sí, o sea, cosas así... Cosa poca. Sí, poquita, chiquito, pero preciso y conciso. No me gustan las cosas muertas. Mis hijos saben que mis pasiones son el jardín, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la acuariofilia. Entonces me regalan peces, me regalan... Jorge, por ejemplo, me regaló, cuando tenía la pecera marina, un pez hermosísimo que no ha vuelto a llegar a Laredo grande, pero que tuvo a bien los animales de Coquet matarlos. Entonces ya no quise los peces marinos. Pero esas son mis pasiones realmente. Y que me escriban una tarjeta. Tengo todas las tarjetas que Jorge ha escrito. Las canciones que te digo que me mandaba en cassette cuando estaba yo en Puerto Rico. Ay, qué bueno. Entonces, sí, la verdad era un romántico empedernido. Últimamente se le ha quitado. Está muy cansado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De veras, ¿eh? Sí, son buenos ridículos. Había cura para eso. ¿Sí? Afortunadamente. El matrimonio. No. Lo que pasa es de que no es que deje de ser uno romántico. Ajá. Sino práctico. Yo, por ejemplo, además de que soy muy práctico. Ajá. Yo pienso que ese tipo de cosas, digo, el día de hoy pues como que es como para hacer así como énfasis, ¿verdad? De que pues es el día del amor y la amistad, pero pues yo quiero a mi esposa y la amo todos los días de la misma manera, o sea, no la voy a amar hoy más. Entonces, así como que digo, bueno, pues le regalo algo, que le compro. Y en lo que le piensa uno, y pues igual mi amor no va a cambiar. O sea, esa es mi manera de ver. Qué bárbaro, debiste haber sido torero, ¿eh? Qué buena salida, de veras, pero bueno. ¿Qué te coma pareció, fruta? Oye. Me faltó decir, Arturo, coma frutas y verduras. Sí. Sigan talando árboles. Uh-uh. Mañana tomarán jugo de muebles. ¡Ay, caramba! Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Stereo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses, ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. No ha sido sencillo para nadie, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo anuncia gran corrida inaugural de la temporada de toros 2014 a beneficio del DIF, celebrando el aniversario número 20 de la Plaza Lauro Luis Longoria. Gran cartel con los triunfadores de México, Octavio García El Fallo, Fermín Rivera y Alejandro Amaya, lidiando a muerte seis bravos toros de Suárez del Real. Domingo 23 de febrero, 4 de la tarde, sombra 250, sol 150 pesos. Celebra con tu familia los 20 años de fiesta brava de la Plaza Lauro Luis Longoria. Vive Nuevo Laredo, Gobierno Municipal, siempre con la patria. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Don Oscar Cruz, quien quiera que sepa dónde anda don Oscar Cruz, que nos eche un telefonazo. Este hombre que ganó el de La Voz México. Muy buena voz, de veras. Y esta yo creo que fue la mejor interpretación, la del Piano Man. Muy bien, este sería el segmento en donde estaría don Pepe Isnaola. Así es que quiero que escuchen esta, el significado de Pepes, ¿por qué les decimos Pepes a los Josés? Adivina adivinanza, ¿por qué a los Josés les llaman Pepes? ¡Vamos, Pepe, anda! ¡Que tenemos que vernos con el otro Pepe, el de Salamanca! En los conventos, durante la lectura de la Biblia, al referirse a San José, esposo de María y padre de Jesús, decían siempre en latín... ¡Pater putativus! Que significa padre adoptivo, padre supuesto, pater putativus. Para abreviarlo, tomaron las iniciales... Pepe. Así nació lo de llamar Pepes a los Josés. Ahora ya sabemos un poquito más por qué le decimos Pepe a Pepe y por qué saca tantos pretextos, hombre, para no venir. Mira, eso también, Checora, que estés ahí de juez, te lo voy a mandar porque yo no sé la señora en qué está pensando. Para empezar, porque las escuelas, según entiendo yo, pues, o sea, de partida de 9 a 5, ¿no? No, señor. ¿No? No. Esta escuela requiere trabajo extra. Sí, pero no todos los días, todos de 7 de la mañana, días. Y son las 9 de la noche, y dices, okay, estoy en escuela. ¿Haciendo qué? Trabajando para los niños para el día de mañana, a ver cómo hacerle para que estén mejor. ¿Quién sabe qué arreglo tendrán ustedes ahí para estarlo taponeando? Pero bueno, allá ustedes. Pero hay un Dios que todo lo ve, perfectamente. Muy bien, bueno, pues no viene el señor Pepe y queremos recordarles. Estamos en La Noche es Tuya, hoy celebrando el Día del Amor y la Amistad, transmitiéndoles desde el Río Grande Plaza Hotel, piso 14. Y con una agradable compañía, don Checo, nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros conviviendo estas locuras de llevar un tema al público, a la gente que nos escucha. Como puedes ver, agarramos un tema y lo hacemos garras, es la idea. Necesitas pegarle porque ya me regañaron. Es el mal portado. Es el digital. Antes decía yo que era mexicano y tenías que darle un topecito. Y me dijo, no haga así con los mexicanos. Sí, tienes razón. Es para acomodarle la cabecita nomás. Sí. Entonces, ¿estás todavía con nosotros, Patita? Sí, aquí estoy. Perfectamente, muy bien. ¿No sería Pati la que nos estaba haciendo el eco? Sí,
Ay, ya no la conozco. Ya están buscando ver a quién, a quién. Acuérdate. No, no es cierto. Es día del amor y amistad y todo. Fíjate, tiene que ser bueno, bonito, nada barato. Pero ya. Luego va a defenderse. Si todavía no estaba yo. No. No, Pati, no te puedes defender con este hombre. Claro que sí puede. No sería lo ideal. ¿Verdad que sí? Sí, pero no. Aquí es bueno. Bonito y caro. Bonito y muy caro, señor. El doble de caro. ¿Eh? Es igual. Muy bien. O por eso todos los días celebro el Día de las Madres. Mire, a mí me lo juntan. Febrero. Marzo, que es mi cumpleaños. Abril, que es mi aniversario. Y el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Y me dicen, ok, una sola cosa, elige. Pues sí, muy bien. No, pues ¿cómo que muy bien? Ahí hay practicidad. Pues sí, pero imagínate, la última vez quería el Taj Mahal, le digo, ese ya es de alguien. Ya está arreglado, ese ya. Y además es tumba. Ya, sí, lo vendimos ya varias veces. Y que además tiene que un significado muy grande de amor, porque fue precisamente... Hay muchas obras, ¿verdad?, de ese tipo, hechas por amor para mujeres. El Taj Mahal, yo creo que es de las más... El Taj Mahal, yo creo que hasta la muralla china la han de haber hecho para que no se cruzaran las mujeres. Las suegras. Sí, no sé, algo así, hay que averiguar. Digo, pues es que son las suegras deben saber porque se convierten ni ahora ni en el de el amor y la amistad. Seguramente lo que pasó con la muralla china, señor, ajá, es que había mucho pelafustán alrededor de las reinas. Entonces, really. Alguien dijo, ok, hasta aquí. Discúlpame, pero no son pelafustanes, son los unos. Pelafustanes. Okay, los andaban los unos y los otros, dijo, atrás de ellos. Muy bien, vamos a ver qué está diciendo Mix. ¿Estás ahí, Mix? ¿Aquí andamos? Yo no dije nada. No dije. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿A qué caray? Bueno. ¿A qué caray? Sí, sí, Maggie, aquí abajo. Pues lo que pasa es que aquí abajo hay mucha música. Sí, wow. Hay una fiesta. ¡Qué de padre! De DJs. DJs. El evento aquí del Día del Amor y la Amistad DJs. En el hotel. Muy bien, ese es para gente más joven. Ya la gente... Que disfruta de una buena cena, un buen show, un buen cantante y eso, bueno, ya están allá en el salón, la hacienda. Que por cierto, aquí tengo dos boletos, si alguien los quiere, puede bueno, todavía, todavía puede llegar. Claro. ¿Leslie no iba a ir? No, ya Jacobo se la llevó. Eso. Si están ahí en la calle cruising, ya cenaron. Si están por aquí, por el centro, pueden ir a ver una. Bueno, espectáculo. Despídete, nos da daño. Sí. Muchas gracias y hasta luego. Cierraré, vámonos. Cierraré. Vámonos. Bueno, vámonos todos. La pura poesía, señor. Yo quería entrar en todo el calor para no, ver. No, ahorita va a cantar Brado Ramírez todavía y la poesía. Pero termina a las 11, ¿no? Termina a las 2 de la mañana el baile. Oh. No, no, sí. Entonces hay tiempo. Podemos ir a las 11. Y aquí sí, también en el hotel termina a las 2 de la mañana y están los DJs, DJ Draft, Daft Rubio, Eddie Rubio, Adam Berlanga. ¿Cuántos DJ hay? Tres. Nada más, pero es que es familia Rubio. DJ Krasmix. DJ Jazz. ¿Cómo estaremos que no sabemos ni no decirlo, sé quiénes son, ¿verdad? Pero está bien padre. Sí, pues son de otra época. La música y se oye muy padre. Si andan ahorita aquí en el centro, aquí hay una fiesta muy padre para San Valentín, para los chavos. Para chavos de San Valentín, de música de DJ. Ahí está, DJ. Estamos hablando de que no tienen que hacer. Sí, no, aquí. Ah, hay también que hacer. Eso ha sido como un deporte. ¿Puedo apagar aquí e irme? No lo apagues, nomás déjalo en automático, por favor. Pues como que apagarlo, mira. Oye, ese ha sido también un entretenimiento para los jóvenes, el hecho de crear música digital, que tan grande, así que creo que uno de los DJs más renombrados y más famosos es el famoso DJ Tiesto. Buenísimo. Que es bueno, ¿lo conoces, Mix? Sí, 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 sí. Me encanta. Es europeo, ¿no? Sí, sí, es. Y buenísima la música. ¿Te das cuenta? O sea, qué increíble cómo... se ponen a mezclar la música digitalmente. No te puedes parar de bailar. Buenísimo. Creo que uno de los eventos principales allá en Ibiza es con este tipo de música, que ni siquiera están interpretándola o creándola, están nomás reproduciendo discos, mezclando, ¿no? Mezclando y haciendo estos scratch digitales y volviendo loco al mundo que está escuchando y ese gran show de luces que vienen junto con eso. Así es de que... Después que debe de tener su lo conjuntan con el video, que muchas veces no es el mismo video de lo que estás escuchando, pero lo ponen tan acorde que crees que es la misma
Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si sea mucha gente los que hagan esto, pero el dubstep o dubstep, que la persona que está interpretando esa música, haz de cuenta que es un robot y hace los movimientos que haría un robot y luego se ve en cámara lenta y luego cómo se mueve con esas... movimientos muy marcados, muy mecanizado, pero lo vas viendo y te vas acostumbrando al movimiento que le está haciendo. No, yo te sugiero tratar de hacerlo, no te sale ni uno. O sea, yo creo que este sí es hijo de una lavadora o algo así, porque en serio. ¿Te caíste, Anita? Digo, Patita. ¿Mande? Parece que te habías caído. Dije, no, que este bien no se vaya a cortar otro dedo. Te emocionaste. Sí. Muy bien. Tenemos, quería también, fíjate que se me ha estado pasando mencionarles, y no es cierto. No, sí les mencioné, ¿verdad? El cumpleaños del señor Tomás Alamillo. Muy bien, sí. Es que se nos pasó el otro día, teníamos el discurso del presidente de la radio internacional, por ayer el Día Internacional, el Día Mundial de la Radio. Ayer. Y dio él un mensaje de parte de la UNESCO. Sí. Pero este se me pasó. Lo siento mucho. Ayer sí estuvo ya, muy medido el tiempo. Ya lo pasado. Ándale, José, muy bien. Bueno, señor, estábamos con lo de San Valentín. Así es. Necesitaríamos saber, o a ver aquí nosotros qué se nos ocurre, qué podría ser muy original. ¿Para un regalo? Para un regalo, ya sea a la novia, a la esposa, a un ser querido. ¿Qué sería original? Que vamos a dejarnos de comida, flores, osos, peluches, conejos, todo eso. Yo creo que un viaje en un crucero. ¿Del amor? Bueno, un crucero pues, como Guerrero y Mina. ¿Quién quita y sí, el es muy buen regalo, claro que sí. Un crucero sería claro que sí. Ahora que se están quedando sin diésel, que se quedan a la deriva, que se voltean o que van y se enferman. Eso es... Bueno, podemos cambiarlo por un viaje en Calandria ahí. Ándale, en Puerto de Veracruz, sí, o alguna cosa así, un poco más. Yo nada más quiero regresar a las paradisíacas islas de Puerto Rico. ¿Con que me lleven ahí, está bien? ¿Cuántas son? Pues nada más es una, señor, pero están tan paradisíacas que aparecen muchas. De hecho, hay una canción, ¿verdad?, que dice: voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. De veras, ¿Si oye así como bossa nova o qué es? Como, pues no sé, parece como un tipo cha-cha-cha más bien. ¿Componerle una canción a la novia? Es cha-cha-cha. ¿Componer una canción? Pero que no seas músico. Sí, pero que no esté muy descompuesta para que no cueste trabajo. No, si la vas a componer y no eres músico, sí va a quedar bien descompuesta. Componer una canción. Ah, claro. Pero él es músico. A ti nunca te he compuesto una canción, pero yo sí he compuesto. Descompónla una. Una y media. Don Humberto, ¿qué sería un buen regalo? Una corrida de toros, un toro, una oreja, un rabo. Está haciendo un regalo, señor. ¿Ya viste las fotos que toma este hombre? Y ni regalo. Sabía él. ¿Cuántas mil y pico de fotos tomó? 2,000 fotos en una corrida de toros. Nomás porque se quedó sin memoria la computadora. Si no, imagínate que las hubiera tenido que revelar. No, ha sacado muy buenas fotografías, don Humberto. Él no cree que son buenas hasta que además... El problema es para el toro ahora hacer su portafolio, escoger la foto. No, parece mentira. Toma la foto y parece que el toro está volteando a ver así de reojo. Como dice, estoy bien así, así me veo bien. O sea, toman pose y todo eso. Muy buenas fotos. Ya se va a cumplir un año desde el Air Show del año pasado. Que pues ahí tienen las fotos, don Humberto. Inclusive unas hechas muy grandes. Y ahí viene otra vez el show, creo que es mañana. ¿Domingo? El domingo, a partir de las 11, sí. Ahí va a estar don Humberto tomando otro grupo de fotografías y entre ellas las que ya tomó, a ver si nos hacen favor de firmarlas los pilotos. Las imprimieron en grande y se ven de veras increíbles. Hay una que la ves y no parece fotografía, parece óleo. Y eso es lo que cuenta... es que las fotografías no están retocadas, no están pasadas por ningún filtro, no están pasadas por ningún programa como el Photoshop o eso. Entonces, ese debe de ser una diferencia contra los fotógrafos que toman, aparte de que toman muy buenas fotografías, tienen muy buen equipo, pero pues les dan su maquillada y el efecto que ellos quieren lograr. Aquí hay una foto de veras
increíble, que parecen de esas de calendario, de las que pones ahí como la fotografía de ese mes. Así mira, un regalo diferente. Ajá. Unas pantuflas hechas, Jesús. Espérate. Las que sean. No. De Donald. No. Ok, ¿cómo son las pantuflas? Con deditos. Ok. Son como... Sí. De esas, como calcetines, ándale, pero hechas pantuflas con sus manitas. ¿Qué? ¿Esos qué? Ah, te entendí, esos quesos. ¿Cuáles quesos? Sí, menonitas. Quesos. Menonitas. Para los quesos. Pues sí, podría ser. Casi nadie regala pantuflas. Bueno, yo no he visto que regalen pantuflas en San Valentín en forma de corazón. No, pues te cortan. No. O sea, ese es mal regalo. Sí. Pues no, se darán todavía esos de que, por ejemplo, alguien que tenga una buena relación con el encargado de un estadio, que le prendan las luces del estadio y una cena ahí desde la Loma de las Serpentinas y que le toquen violines y... ¿No? ¿Qué pasó, Humberto? Sí, algo en un lugar así como un estadio de béisbol o... Viaje a la luna, pues ya se va a poder, ¿eh? A lo mejor la pantufla la recibirían así como que con muy buena impresión. ¿Cómo no? Si en el dedo anular a lo mejor trae un anillo con diamante. De preferencia, ¿verdad? De diamante. Ya te olvidas de la pantufla, obviamente. Y de esos pesados que... Oye, don Humberto, un viaje a la luna, así las de querer, para querer mandar para allá... Sí, no. Este es otro Humberto, no nuestro amigo. Este es otro Humberto. Sí. Oye, y que te pregunten, oye, ¿y por el boleto por qué no más de ida? No, pues ahí después juntamos para el regreso. ¿Se te ocurre algo, Patita, que te gustaría que te regalaran un día del amor y la amistad? Sí. A ver. Siempre me han gustado los terrarios emplomados, así como... Como si fueran vitrales, pero un terrario, como si fuera un pequeño jardincito. Antes les llamaban urnas. Sí. De cristal y tienen helechos, musgo y todo adentro así. Como si fuera una cajita con un mini jardín adentro. Ah, okay. No son un bio... Algo así, muy hoy bien. Te mando una foto. Mandarle muy bien para darnos una idea. Muy original y me lo estoy imaginando, yo creo que... Sería, sí, un buen regalo. Muy original, sobre todo. A mí me gustaría una granja de hormigas. Esas que se ven como hacen los... Ay, los tunelcitos y todo eso. Pues sí, hay mucho que entenderles a estas criaturas. No, déjame decirte que hace muchos años, cuando yo era muy creativa y de veras me dedicaba a mis niños... ¿Quién sabe, señor? Yo creo que la vida me ha cansado. Pero hicimos un terrario de hormigas. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Ay, qué bonito! De verdad. Claro, tuvimos que cerrarlo porque si no la escuela se iba a llenar de... De hormigas. De hormigas, pero las construcciones... Oye, ¿qué les das de comer? ¿Alguna concha de dulce? Fíjate que cualquier cosa que les pongan. Nosotros les poníamos azúcar, les poníamos galleta desboronada. O sea, cualquier cosa que les pongas... Ellas le entran hasta animales muertos, moscas, lo que agarres, ellos se lo llevan y lo desbaratan. ¿Y tú lo ves? ¿A poco si les dejas $10 van y compran comida? Fíjate que no, porque les teníamos cerrado el lugar, pero a lo mejor y si les teníamos abierto, sí. Órale, tú corres más rápido, vete por los chetos. Tienes risa y zapatita. Ah, qué caray. Lo que sí he visto yo, que nos tocó, eran Sea Monkeys, creo que se llaman, ¿verdad? Sí, los Sea Monkeys. Los Sea Monkeys, se nos lograron unos... Pero nunca los vimos con coronitas, ni caminar, ni nada. O sea, parecían camaroncitos. Creí chiquitos. Que jamás iba yo a escuchar de nuevo esa palabra. Pero efectivamente tuvieron mucho éxito, los vendieron mucho. Y también en casa jamás vimos que pasara absolutamente nada. No. O sea, es una utopía. Fíjate que te los vendían como si fueran una especie de... como un animalito, algo así, pero que se iba a reproducir, pero... Tenían como que, no sé, como si fueran unas mascotitas, algo así, ¿verdad? Okay. Uh-huh, sí. Y la cuestión es de que se vendieron muchísimo, así como que los promocionaron como algo extraordinario y espectacular, pero efectivamente, y así se llamaban, Sea Monkeys. Sí. Permítanme un momentito, ¿ahí estás, Mix? Esperando tu capsulita. Los hombres más dulces son los diabéticos.
Dulce Arturo, vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con esto que es La Noche es Tuya. Vámonos, Dulce Poli. Hermoso. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Stereo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Stereo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Stereo 91. 93.3. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Stereo 91. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Porque mereces estar informado. El gobierno de Nuevo Laredo es un gobierno transparente. Accesa a nuestra innovadora plataforma de avance de obras en nuestro portal www.nuevolaredo.gov.mx. Accede al botón Avance de Obras, ubicado en la página principal justo debajo de la sección del SIAC, y monitorea en tiempo real el estatus de todas las obras que el municipio tiene en operación. Juntos hacemos una nueva realidad con mayor transparencia. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Somos los que hacemos que el sol se levante. Somos raíz y brote que crece vigoroso hacia el futuro. Somos el verde de nuestra fe, el blanco de nuestra unión y el rojo de nuestra lucha. Somos los apasionados que convierten sus sueños en realidad. Somos los que sostenemos nuestra bandera. Somos los que defendemos nuestra nación. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Quieres saber en qué beneficia la reforma educativa a los padres de familia? Asegura la educación gratuita y la igualdad de trato a todos los alumnos. Prohíbe condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos. Padres, maestros y directores deciden juntos y con transparencia cómo mejorar su escuela con los recursos otorgados por el gobierno. Una educación de calidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.reformaeducativa.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿No puedes dormir? Aprovecha, la noche es tuya. Acompáñanos. Oye, sí es cierto, está hermoso el terrarium que tiene Patita allá, pero parece Bellas Artes, en serio, ¿eh? No, no es nomás una urna de vidrio, no es. Sí, 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 sí. Es Bellas Artes. Excelente. Esas es mocedades dibujando amor. La escuchamos mucho tiempo antes de recibir a Mariana, así es que nos trae gratos recuerdos. Hoy en el Día del Amor y la Amistad es una situación muy clara el hecho de que uno empiece a querer a los hijos antes de que lleguen. Es increíble, de veras. Los dibuja uno antes de que llegara. Muy bien. Están ustedes todavía en La Noche es Tuya, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, con, les dije que iba a ser una noche excelente, con invitados. Se retiró nuestro amigo Checo Luján, ya va de salida, pero estuvo con nosotros acompañándonos en el tema, bastante bueno. Y ahorita vamos a hablar de el Farmers Market. Pégale al micrófono porque está muy mal portado. Ahí está. Buenos días. Ah. Bueno, buenas tardes. Wait, no. Noches, está noches. Bien. Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo? Ay, ahí vamos. Platícanos, ¿cómo les ha ido? Seride, si quieres platicar. Claro que sí. Fíjate que antes de que lo promociones, y ya que estás aquí para que nos platiques, quiero comentarte que las mermeladas que están vendiendo estos chicos están increíbles. Qué bueno, o sea, qué no, bueno, me da mucho gusto. No, fue así como que nunca más quiero mermeladas del supermercado. No, el sabor, están increíbles, la consistencia. Naturales y hecho con mucho de amor, mucho sí. Amor. De veras que sí. Y además me sorprendió mucho ver que son muchos chicos jóvenes. Bastantes. Digo, hay de todas edades, pero hay bastantes jóvenes. Hay muchos jóvenes. Los de las palomitas. Porque
hay lugar para que los niños estén amigos, por ahí, música bonito todo el tiempo. Y déjame decirte que la música es así como para que ponchis. Vayas a la playa. No, hombre, acá yo me sentí así como en los 60s, acá en la onda de la plaza. Sí, es buena. Mi DJ es súper buena onda. Sí, es sí, DJ sí. Pop Rocks, Alex Andy Santos, y se avienta. Le la encanta, verdad que digo, sí. Yo creo que notaron que le encanta bailar y le encanta tocar. No, y el ambiente, épocas. Porque al estar haciendo ellos el ambiente, la gente entra en ambiente. Nos llamó mucho la atención que había gente de Monterrey. Nos decía, fíjate, curiosamente, así como si nosotros no supiéramos, oigan, ¿saben lo que es eso? Pruébense las, ¿qué eran, guaraches o qué eran? ¿Cómo le llaman aquí? Las cosas esas, bueno, para mí son guaraches, las que llevan el huitlacoche... Y el... ¿Que no son huaraches? Sí son guaraches. Sí son guaraches, ¿no? También no aquí sí, hacen... Sí, los nombran sí. Aquí, pero sí. Ah, ok, guaraches. Bueno. La gente estaba fascinada con los guaraches y no sabían que era el huitlacoche. Y yo no me atreví a decirles. Porque dicen, yo no sé qué cosa es esto, pero sabe espectacular. Las rajas picosísimas. Y la gente, no, super pero de veras, cómalo, está increíble. Sí. Y Coque decía, ok, pero si alguien quiere comer guaraches, por favor, empiece así. Pero necesito ser explícita, o sea, no es que van a decir, oye, se están muriendo de hambre, ya se están comiendo los zapatos, no. No, señor, los guaraches son famosos en todo México. Sí, no, pero hay gente que no va a tener referencia de eso y decir, oye, ahí se están comiendo los zapatos. Es una tortilla en forma de guarache, yo creo que por eso se le llama así, ¿no? No es cierto. ¿Por qué se le llama así? Entonces, el señor se estaba acomodando el cuello, el señor. Lo que pasa es que él no conoce los guaraches antiguos. De pero llanta. Son así este. No. Okay, ¿qué forma de oye, bueno, para empezar, sí la están viendo, pero los que están escuchando no sabes ay, con quién estás cierto, hablando. Es cierto, discúlpame. No, mi reina bien. Preciosa, buenas noches. ¿Tu buenas nombre es? Buenas noches, Stephanie Méndez, y soy la gerente del Farmers Market, del centro de Laredo Farmers Market. Bienvenida otra vez a este muchas tu programa, La Noche es Tuya. Por invitarme, ya saben muy bien que los quiero bastante. Y la noche es mía ahora. Así es. Y el micrófono también, sí. Platícanos. Aquí estoy. Sí. So, bueno, vamos a tener un Farmers Market mañana, el 15 de febrero, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hay, tengo arriba de 25 vendedores, tengo de todo. Te voy a decir la lista de los vendedores que tengo, porque hay bastantes y muchos que son bien conocidos. Tengo Danny's Garden, que vende productos vegetales y verduras y todo, hay de todo. Ravco, que venden aceites de aguacate. Oh, okay. Y vainilla mexicana, pero de, no sé, bueno. ¿De vaina? Sí, en vaina, ¿verdad? Es en vaina. Y bien bonitos, digo, y también sirven muy bien de regalos. So, si necesitan... Por si alguien se le olvidó. Ese es un regalo. De San Valentín. Ese es un regalo muy interesante. Exacto. Fino. Bastantes plantas, todas clases, hierbas, digo, hay mucho, 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 pan de campo, tés, ¿qué más? De comida tenemos, ay, ya sabes, las mermeladas, tenemos, tacos y... Las tortillas de nopal. De nopal, y hay tortillas de nopal que vende Ninfa Carizales, que es la dueña de el nopal. Y es súper famosa ella por todo lo que hace de nopal. Todo lo que hace con nopal es increíble. Tiene aguas de nopal, vende aguas de nopal. Sí, esas están exquisitas. Va a vender enchiladas de nopal. Hecha con la tortilla de nopal, rellenas de queso y nopal. Sí, sí. Y luego con salsa roja arriba. Y también... Déjame decirte los platillos que habían en ese puesto donde estaban las tortillas de nopal. A mí me sorprendieron las lentejas con nopal. O sea, nunca... Yo mezclo mucho rico. Las comidas. Sí. Pero estas lentejas con nopal... Ay, no sabes. Garbanzos. Garbanzos con nopal también. Hay huevito con nopal. No, huevito, sí. Y... ¿Qué era lo que iba a traer? Chiles rellenos, pero sin huevos. O va a ser al vapor, rellenados de queso y nopal. Perfecto. Sí, bastante. Y tiene una agua de avena con limón y piña, que es... Sí, está exquisita. Ay. De perejil con piña, no, hombre. Súper sí. Bueno, el de perejil con piña es de la muchacha que se llama otro. Carolina Becerra de Delicatez. Okay. Y va a llevar su crepera. So, va a haber crepas mañana. Crepas también, sí. Ok. Crepas dulces y crepas saladas, sí. En México venden crepas de huitlacoche, precisamente, o huitlacoche. Ay, qué delicioso. Exactamente. Podría por ahí a lo mejor el tip de que
junto con la otra persona, pues... ¿Verdad? Que se junten. Intercambien un poquito ahí, ¿verdad? Y oye, pásame un guarache y yo te paso unas crepas, ¿verdad? Ándale. Y ya nomás las rellenas. Una de las callecitas del parque lo puedes dejar como para intercambios. ¿Verdad? Entonces, estos vendedores vinieron cada quien por su lado, pero aquí hubo una fusión y ahora tenemos crepas de Cuitlacoche. Había muy bueno. Que tenían... El nogal, dulces, es nuez como... Sí, la nogada. Ella es Ramos Sweet Treats y vende nogada, nuez moscado y sweet gorditas. Sí. Y todo es natural y casi nada tiene más que 5 ingredientes. Oye, el de super lavender. Delicioso. Ah, sí, también el de lavanda. El que iba yo a decir ahorita, el de que vende lavanda, los jabones. Es que esa limonada, sí, esa limonada de lavanda es la mejor que hemos probado, ¿eh? Todo muy delicioso y tiene pues productos naturales para limpieza, tienen bastante, hay algo para todos. Sí. Y tiene la plantita, ¿verdad? Puedes comprar la planta. Sí, la se puede comprar la plantita, tiene jabones, tiene productos naturales para la casa y también ahora está, vende como brillantes, naturales también que son de lavanda. ¿Lavanda? Lavanda. 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 Oye, ¿hay fiesta ahí abajo? La banda. Ese es otro tipo de banda. Sí, hay no están así compitiendo, ¿verdad? Nada más. No, nada más son no, cada DJs. Quien. Tres DJs. Son DJs. Tres DJs. Tres DJs. Tres, ahí abajo. Sí. Tres DJs. Sí. Pero, oye, quiero que sepan, estamos en el piso 14. Ellos están en la alberca. Y se escucha el ponchis. ¿Cómo se escuchará ahí abajo? Sí, sí, la verdad es que está llamativo. Bueno, pues haz de cuenta, eso es el tipo de música más o menos que pone tu chica, ¿verdad? También. Sí, digo, pero es más como 70s, sí, 90s, exacto, 80s, sí. Es un mixto de todas épocas. Yo te voy a describir más o menos mi apreciación de lo que fue. La música era algo así como en mi época, como lo que escucharía una persona con tendencia hippie. Sí, o algo super así. Hippie, así me gusta el market, super hippie. Sí, de veras. Muy así como para el bohemio de esa época. Excelente. Y muy agradable porque además efectivamente andas en los pasillos de ahí del jardincito. Ajá. Y los puestos obviamente están ubicados a los lados. Y pues vas caminando y casi al ritmo así de la música, pues aunque no vayas así como con ganas de otra cosa, te animas y vas. Sí, es muy importante. Y así pasa, hay mucha gente que va al centro a las compras y luego oye en la música... Huelen la comida, los guaraches, los nopalitos, ya saben, y ahí llega la gente. A mí me encanta, o sea, es otra onda para mí, me encanta. Siempre ando ahí, ya saben. También tenían por ahí unas rosas que incluso estaban preparadas casi como comestibles, ¿verdad? Sí, sí, se pueden comer. Y también cuando los compras también te entregan dos recetas. Ah, okay. Y cambian cada rato, pero las rosas esas huelen... Tienen. Oye, pero ha crecido mucho la cantidad de expositores que tienes y más en comida, ¿verdad? Cada mes qué crece, bueno. Cada mes crece. Y vendedores nuevos y ya es una fiesta muy importante, ya sea para comprar, para llevar y ya para consumir ahí mismo. Lo que es comida está delicioso. Y o sea, es otra onda, es bueno tener algo así en Laredo. Sí. Algo diferente que hacer y no tener que ir al HEB. Y fíjate que no nada más que hacer como opción. Bueno, yo me encontré a tres de mis maestras ahí. Ahí en y el una, sí, sí, me ¿vivas? Encantó. ¿Vivas todas? De las no, que pues es que dice uno. A lo mejor las tenían en algunas cajitas y las estaban, o sea, remember it, no sé, algo así. ¿No vivas? Sí, señor. O sea. Muy bien. No. Dos de las doctoras que trabajan en Tamio y una de las directoras de la escuela donde estoy trabajando actualmente. Y fíjate que ellas me decían, una de ellas me decía, la doctora Norris, que ella siempre desde que existe el Farmers va. Y que ahora acaba de llevarse productos de ahí de la persona que vende la lavanda. Sí. Se los lleva a Europa para regalar y la gente fascinada con los jabones. Fíjate nomás, fascinada, bueno. Así de que ahora la llaman. Que a supiera que está prohibidísimo viajar con lavanda a Europa. Digas. Prohibidísimo. ¿Por son qué? 18 años de cárcel y 2 meses de silla eléctrica. No es cierto, ¿por qué? Una tras otra, sí.
Ahora, por favor, explícame eso. Pues está prohibido llevar otras flores a otra parte pero del no mundo. Pero no es flor, es el jabón. Ah, bueno, no, el jabón son como los quiera. Jabones no, muy bien. No, pensé que se había llevado la plantita. No, 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 no. E incluso esta gente la llama y le dice, oye, no seas malita. Lo llevó a Perú también, fue a Perú. Los y llevó de los productos sí. a Perú. Entonces, imagínate si esa persona se decide a importar, a exportar más bien, ¿verdad? A llevarse para allá. Sí. Es a la gente le gusta muchísimo. Y hay nosotros bastante. Lo hacemos así a nivel chiquitito, ¿no? Oye, sí, y tengo dos vendedores. Son dos vendedores. Es Sunshine and Lavender, que son los productos de lavanda. Y luego tengo Blanca Dávila, que es de Vela Natural. Y también ella vende todos productos naturales y ella los hace. Todos. Y tiene de todo, hasta velas. Tiene algo para todos. Y todo huele muy rico. El éxito también mucho en esos productos es de que lo ve ya no uno como un producto, por ejemplo, en el caso de los jabones y eso, nada más como para la cuestión de higiene personal, sino son como casi artesanales, ¿no? Digamos, sí. Porque se requiere una elaboración diferente, no a nivel industrializado, no. Sino que ya al prepararlos ellos, me imagino que llevan otro tipo de proceso. Sí, es muy, y no se ve perfecto, los jabones son de todos diferentes tamaños y se ven todos diferentes porque son hechos a mano. Déjame decirte otra cosa que me encantó, la gente que hace los delantales y las cosas para la cocina a mano. Sí, Naomi's Room. O sea, sí, me fascinó. Súper lindos también, me fascinó, todos mis vendedores son súper lindos y buena onda y listos para vender y todo lo que hacen todos, cada uno. Además, toda la gente, de verdad, así como que en el mismo canal de diversión y pásale y pásatela bien. Y mira, ya también hay esto. Entre ellos mismos se promueven. Sí, o sea, la verdad, el ambiente está muy, muy, muy padre. Muchas gracias. Me gustó muchísimo, te felicito. Ay, muchísimas gracias. De 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sí. Yo soy el que siempre pregunto, ¿cómo vamos? ¿Es cada 15 días? Es cada tercer sábado. ¿Cada tercer sábado? En diciembre cambiamos al segundo sábado por lo de Navidad Entonces es una vez al mes. Así es, una vez al mes, cada tercer sábado. Tenemos una entrevista del mayor Salinas diciendo que le encantaba. Y que sí, el Farmer's Market sí. y deberían de estar pensando en hacerlo cada 15 días. Entonces, a mí me gustaría me quedé con la idea. Y en eso andamos trabajando, porque es algo, necesario. Es muy necesario y es muy para diferente. El centro, y la gente como que siempre andan preguntando qué hay que hacer y qué hacemos. Y pues vayan al Farmer's Market. Y aparte, pues tiene así como que también el objetivo de que pues es algo saludable, o sea, que tiene mucho que ver con el bienestar de las personas, ¿verdad? Exacto, todo natural, todo. A comer, Arturo, o sea, independientemente de es un lugar diferente para ir a comer con la familia, para donde comer, tus niños oír van música, a estar jugando y corriendo, bailando, tú vas a estar en unas mesitas. A mí me encantó las mesitas, ahí sentarme en el jardín y ver la gente, sobre todo a la gente de la tercera edad, que se sientan ahí a platicar y a ver a la gente pasar, es tan, de verdad, tan. No, la música en vivo, bueno, al menos no sé si lo que nos estaba platicando Georgie es ella está poniendo música nada más. Las veces que han tenido música en vivo también es diferente, lo aprecias. Vamos a tener un muchacho que se llama Arnold Villamero. Ajá. Y toca también de todas épocas, en inglés, en español, y se avienta. Y él va a tocar de las 10:30 hasta las 11:30 y luego llega el DJ. ¿Va a haber suicidio también? ¿Se va a aventar? Chicos. Dígame. Son las 10. Exactamente, y dejen de decirles que la noche es tuya, les tiene una sorpresa. Ok. A ver. Sorpresa para el auditorio. Si ustedes no actúen como sorprendidos, nosotros somos la noche es tuya. O sea, los sorprendidos tienen que ser público. Sorpresa para el auditorio. Yo me sorprendo por ellos porque ellos no están expresando su sorpresa. Entonces yo soy la voz del público. Ándale. Voz populi. Ok. Ya, ahora sí ya sabemos cómo decir. Va una vez más. La noche es tuya, les tiene una sorpresa a todo el auditorio. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Qué les parece si tenemos 4 regalitos aquí en el estudio? ¿Hombre, quién los dejó? 4 regalitos de parte de La Noche es Tuya para nuestro auditorio. ¿Y qué les parece? Podemos hacerlo el que nos hable por teléfono y que nos diga
¿Algún regalo sorprendente, bonito, diferente para su novia, su novio? Tiene que venir por él en este momento, ¿eh? Tiene hasta las 11 de pasar por aquí, ¿ok? Ok. Esos son los requisitos. Que me llame al 715-1111, me diga un regalo extraño, diferente, bonito, sorprendente que le dio a su novia o a su novio, o a su esposa o a su esposo, y venir por él inmediatamente a la estación para que se lleve un regalito extra esta noche, de parte de La Noche Estoya. ¿Qué les parece? Excelente, bueno, que sepa que son llamadas de allá de Nuevo Laredo, porque si no va a hacer una vuelta muy larga de acá. Sí. Que vivan cerca de Estéreo 91, comuníquese al 715-1111 y un regalito de parte de La Noche Estuya y de Mix ahí en Nuevo Laredo, en Estéreo 91. Bueno, así es que llámenos al 715-1111. Gracias, Mix. Y aquí lo esperamos. Muy bien, y luego nos platicas de qué se trata, no vaya a ser, nos cerramos todo y vamos. Por ahí la señorita productora va a postear estos regalitos, así muy es que... Muy bien. Ya estamos preparados. Excelente. Y tengo llamadita. A ver. Adelante. Bueno. Ah, ella tiene llamada, no nosotros. Ah, no, discúlpame. Muy bien. No, nosotros seguimos acá desde el... Saludos de nuestra parte. Sí, como diciendo, tú órale a lo tuyo, yo tengo llamada, ¿me entiendes? Sí, perfectamente, muy bien. Sí, a lo mejor es para el regalito. Sí, muy bien. Muy bien. Oye, ¿y hay alguna, que sepas tú ya, algún interés de más personas que quieran participar? Siempre. ¿Sí? Sí, siempre, siempre. Si alguien quiere participar, pues nomás es de llamar a la oficina, que uh-huh. es el 956-523-8817. O si no, me pueden mandar, este... 523-8817. 17. Sí. O si no, me pueden mandar correo a farmersmarket uh-huh. at laredomainstreet.org. Muy bien. Excelente. Bueno, para la gente que haya pasado, haya visto, haya estado ya en un farmers market y le guste y tenga algo... Que algo saludable. Saludable, que lo hagan ellos mismos, que esté hecho... O, aunque tengan un árbol que da limones o toronjas o naranjas y hay mucho y no saben qué hacer, los pueden traer al Farmers Market y tenemos una mesa de comunidad donde los podemos vender. So, si a alguien le interesa vender... Que por cierto hay unas toronjas muy buenas. Fíjate que lo voy a comentar en la escuela porque... Bueno, mucha gente de que tiene árboles frutales en donde yo trabajo... Nos está huyendo en este momento y dice que se echan a perder sus naranjas. Ay, no sabes. Me pasa todos los días que paso por una casa y todo... Todo está tirado, todo entonces está tirado, lo pueden llevar. Porque además otra cosa que nunca dices sí. es que lo que les sobra luego se lo llevan a la casa de la tercera edad que está por ahí, se los regalan. Entonces nada se echa a perder, nada se pierde y la gente lo aprovecha. A mí me ha tocado de refilón porque mi tía vivía ahí en esos departamentos. Ándale. Y luego me llama y me dice, oye, tengo mucho brócoli, yo sé que te encanta, ven por él. Y ahí voy por mi brócoli, me da las bolsas de brócoli, o sea, riquísimo. Sí. La verdad, muy, muy padre. Y ellos encantados, ya saben que terminando el Farmers, se forma, no sale, no sé cómo está el asunto, pero todos llevan sus bolsitas de vegetales sí. o de frutas o de... lo que ellos quieran regalarles. Entonces, eso también vale la pena comentarlo. Y está cultivado aquí, así localmente, es, así eso es. Está sí. lo interesante. Todo lo que no, en los limones, Arturo, sí, o sea... No, los Meyer Lemons son como tamaño de toronja. Sí. Y puro jugo. Sí. Puro jugo. Están no. exquisitos. No, sí, y de veras, no recuerdo cuándo la probamos, pero toronjas de aquí del centro, no digas que las... sembraron en otras partes de aquí del centro de Laredo, Texas, que las llevan a él para una toronjas dulcísimas, muy ricas, de veras. Las toronjas de aquí son muy sabrosas. Bastante. Muy sabrosas. También las naranjas también están muy sabrosas y los limones, los Meyer Lemons. Fíjate que ahí en algún momento que luego nos des un tip, porque lo que han estado regalando estas personas que han estado regalando las frutas en la escuela, yo creo que no están dejando madurar lo suficientemente la fruta porque está muy gruesa la cáscara. Sí. Entonces a lo mejor necesitan como que un tip para saber en qué momento arrancarlo del árbol.
No les pase como a mí, que creí que tenía limones. Arranqué como 1,000,000 de limones y resultaron limas y ninguno se maduró, nada más que 2 o 3 que quedaron. A mí también me ha pasado muchas veces. Muchas veces. Niña mala. Pues sí, es agradable de veras todo lo que se está haciendo en el centro de Laredo, Texas, cómo se ha estado vigorizando ahí la comunidad. San Peter's, ¿verdad, Maggie? Es la que está también aquí en el centro, también haciendo... Ya están organizando el pórtico. El pórtico. ¿Verdad? ¿Tendrá sí, centro? Los de ¿verdad? San ¿Pórtico o Peter's pórtico? Peter's Historic Association. Ajá. Sí. Y van a estar ahí mañana, ¿verdad? Sí, van a estar van ahí. Van a tener su mesa para dar información. Sí, su social. Sí. Sí, ahí van a estar. So, pásenle todos. Les voy a decir todos los vendedores que vamos a tener. Uh-huh. So, es Danny's Garden, Laredo Main Street, Ravco, Hills Nursery, Simon's Nursery, Fit to Plant, Tony Ramírez, La India, New Vision Ministries, que es la pastora que tiene 4 postes, que es Nopal, Moringa, Manor Bakery, que son los panecitos y las marmeladas, Engedi Farm and Ranch, que son vegetales, verduras, frutas naturales, y Naomi's Room, de lo que es de la cocina, los para poner. A mí también. Papi and Sons, que es café orgánico y también panecitos orgánicas. Todo. Ay, súper, súper rico. El Nopal, Delicatez, Going Bananas, Ramos Sweet Treats, Happy Kernels, que son los palomitas. Las palomitas de sabores. Y también van a tener palomitas de menudo, sabor menudo. No puede ser. So. No, ni yo. No, pero fíjate que sabe súper rico. No saben. Participaron en el menudo bowl, lo hicieron nomás de prueba y tuvieron que vender todo lo que habían hecho para no prueba. Tuvieron que venderlo porque fue súper, les fue muy bien. So, van a llevar palomitas de menudo. Vela Natural, Oma's Homemade Dog Food. So, en caso que alguien tenga un perrito y lo quieran llevar, hay comidita. Los Girl Scouts van a estar allí también vendiendo sus cookies famosos, sus galletitas. Y también vamos a tener actividades para los niños. So, llevan los niños, van a hacer puppets, ¿cómo se dice? Marionetas. Sí, marionetas, pero de cosas, ¿cómo se dice? Recycle. Recicladas. So, si tienen, no sé, cualquier cosita en la casa que quieren reciclar, llévanos para que los niños puedan ponerlos en los, ¿cómo se dicen otra vez? Marionetas. Eso viene siendo más bien títeres. Títeres, así se dice. Sí, porque la marioneta, por ejemplo, es una especie, es un muñeco, pero que se mueve a base de hilos con un mecanismo de madera. Ah, okay. Y el títere es más bien que mete uno a lo mejor la mano. Ándale. Y es como algo así, y los manipulan, ¿verdad? Sí. Hola. Chicos, hola. Tengo una llamada. El señor Marco Antonio Vital nos va a contar de ese regalo especial que él entregó y ya se ganó uno de los premios. Buenas noches, señor Marco. Sí, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Sí, mira, el regalo que yo le di a mi esposa fue un regalo que estuve preparando durante no una semana ni un día, o sea, fue durante un mes más o menos. Ajá. Mi regalo fue en que estuve preguntándole a todos mis parientes, a familiares, todas las personas que nos conocían, familiares cercanos, qué era lo que sentían o lo que podían expresarle algo a mi esposa. Ajá. Entonces yo lo estuve apuntando en tiritas de papel y lo apuntaba. Un decir, mi hermano piensa esto, así. Entonces lo estuve poniendo en una caja. Uh-huh. y hasta que llegó esta fecha. Uh-huh. Lo envolví en papel y se la entregué con una flor. Excelente. Ella pensó que eran chocolates o no sé. Nunca pensó que yo tenía. Cuando ella abrió la caja, quedó puras tiras ahí. Le dije, léela. Noches. Y las estuvo leyendo y se estuvo dando cuenta lo que cada persona que está cerca de ella es lo que siente por ella. Qué interesante, qué bonito regalo. Claro que sí. Y se hace acreedora uno de los regalitos que tienes allá. Así es, y ya va a venir para acá. Eso, muy bien. Sí.
Muchísimas felicidades, don Marco. Aquí lo esperamos. Ándale, pues, ahorita llegamos por ahí. Gracias, don Marco. Buenas noches. Igualmente, señor. Anita, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Feliz día de San Valentín. Gracias, Anita. Igualmente. Gracias, gracias también aquí. Celebrados y con, ya sabes, comas diabéticos por pasteles, chocolates, besitos, dulces. No debería de ser el día de San Valentín, debería de ser el día de la diabetes o algo así. No, ¿qué pasó? No, pues es que ¿quién te regala, por ejemplo, una torta de nopal ahora en día de San Valentín? Mañana, no, mañana. Y son, son capaces. Hoy no, mañana. Te hacen una torta de tamal y le han de poner azúcar glas arriba para que combine, para que agarre. Mira, yo, pues esos son regalos originales. Sí, pues tú tienes con qué hacer bastantes regalos originales, Anita. Sí, pues sí, estoy aprendiendo a hacer algunas cosillas que son originales y pues quedan muy bien, llaveritos y algunas geishas preciosas tejidas así chiquitas, buitos, corazones, uy no. Muy padre, estoy aprendiendo. Oye, muchas cosas. Gente muy creativa también, digo, no lo hemos comentado al aire, pero Patita también hace cosas muy interesantes, unos ositos miniatura muy elaborados que se venden muy bien para Europa y para otras partes. Uy, qué padre. Sí, estamos rodeados de gente creativa y uno que, bueno, no te abrochas rápido los zapatos, fíjate nada más. No te haces el nudo del zapato. Pero es que eso no es creativo, señor. ¿Cómo usted no? Es creativo. ¿Cómo no? En otros ámbitos. No, hombre, usted es muy amable, gracias por levantar el ánimo. Pero no, sí me queda claro mis limitaciones. Para y disfruto de las personas que tienen... Manualidades, pero usted es creativo, ya le dije, en otras cosas. Muchísimas gracias. Oye, Patita y Anita, a ver si después nos ponemos de acuerdo y nos mandan algo de lo que ustedes hacen y nos vamos nosotros para acá con al Farmers Market y lo presentamos porque de veras... Bien, bien interesante lo que hace. Ok, gracias. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Allá te mandaré algunas cosas. ¿Ves? Ahora ya tienes... Un puesto de arcanaza. Ah, pero de ¿cómo se llama cuando son de fuera? O sea... Internacional. Sí. Manualidades internacionales. Del más allá. Ándale. Ay, no. No. Detrás de la sierra. No, ni digo, no las, o sea... Sí, sí, ya. Perfectamente, okay. Muy bien. Las cosas que se venden ahí son hechas a mano, ¿verdad? Todo. Sí, cocidas o tejidas o... Todo, no, hombre. Todo lo más natural posible, digo, de eso se trata. So, ojalá que vayan todos mañana, va a ser... Sí, vamos a ir. Va a ser bien bonita afuera, muy buen día, muy bonito todo y como les digo... No, se la van a pasar, los que decidan se la van a pasar muy bien. Nosotros la verdad es que estábamos muy a gusto, ¿verdad? Tenemos que ir a otro lugar y decidimos no ir y quedarnos ahí. Ándale, así me gusta oír. Ni me digas que fue la vez que nos quedamos esperándolos porque ustedes no van a ir mañana. No, ¿te acuerdas? Y el tenemos que ir para ellos allá. Iban a ir por nosotros y nunca llegaron. No, la verdad es que dijimos, vamos a decirles que tenemos mucho más que cubrir, ¿no? Oye, la mejor idea fue que recibir, o qué bueno que los que... están llevando comida, hayan tomado la decisión de ir, porque sí, la verdad, pues es como un hobby el de uno, ¿me entiendes? El tour gastronómico, ir a no te puedes perder ese tour gastronómico, de verdad, qué lástima que no está Oscar, porque esos guaraches de huitlacoche, no. Rajas, hongos y nopales. No me menciones eso, porque aquí ya viste que nos salió uno malo, anduvimos flotaditos. Estos tienen que pasar por rigurosos filtros. No, hombre, no, es de verdad una cosa exquisita. Y mira que yo ni te como huitlacoche, ni te como rajas. ¿Por qué no? No me gustaba. O sea, no me gusta. Ay, ahora sí no te me gusta. No, es que dije, ok, quiero tener la mente. No puedes criticar algo que no pruebas, ¿estás así de acuerdo? Es. Entonces dije, bueno, voy a comerme el huitlacoche. ¿Qué puede pasar? ¿Qué te sacan hongos? Exactamente, todo bien. Pero empecé por las rajas, ese fue mi error. Entonces, después de 3 pedazos de rajas, me rajé. Ya no pude seguir, o sea... No, y aparte que llegó George y dijo, ¿qué estás comiendo, Sally, de rajas? No, hombre, no digo nada, dime qué estás comiendo. Bueno, ¿quién crees que acabó comiéndoselo? George, salvando el pellejo. Es mi zafacón. Salvando el pellejo, como siempre. Yo extraño a Coqui, ¿dónde está Coqui?
Coqui lo vamos a castigar por no estar el día de hoy aquí. Dale, él lo decidió. Vamos a castigar, Coqui, si estás escuchando, porque no viniste. Sí. Vamos a mandar, es más, vamos a mandarlo mañana, desvelado. Sí. Pau, pau. Él llega como a las 4 o 5 de la mañana y decimos que tiene que presentarse contigo. Se tiene que presentar en la mañanita, a las 7 de la mañana. Tiene que estar ahí. No, digo, o sea, ojalá que todos vayan mañana. Va a ser súper buena onda. Muchos vendedores, productos naturales, vegetales, frutas, comida, todo hecho a mano, muy bonito. ¿Estará alguno de los expositores haciendo algo a mano ahí? ¿O ya llevan ya todo hecho? Ya casi llevan todo hecho, pero lo que es todo lo que es la comida, bueno, se prepara allí. Ajá. Pero ya todo casi llega ya listo para vender. Muy bien. Ahora, lo que sí yo les sugiero, por la experiencia yo es la primera vez que voy, pero en algunos puestos sí me di cuenta que incluso aceptan el credit card, digamos, sí, la tarjeta de crédito. Tienen el phone app, o so, si no tienes en efectivo, digo, es bueno tener en efectivo, ¿verdad? A eso pero iba, si sí. No, puedes pasar o sea, que vayan preparados. Sí, muy preparados, con sus bolsitas y en efectivo. Y sobre todo porque de veras no se imaginan el que, y a lo mejor... Por la hora dicen, bueno, ya desayuné en casa, etcétera, no sé. Ojalá que no. Pero en caso de, van a llegar ahí, igual se les va a antojar todo. Sí. Y entonces, todo. Más vale ir preparados. Hay que desayunar dos veces más. Sí, está también está el camión del IBC, o en caso que necesitan. Está ahí, para sí, la ahí está ATM. Ah, sí, va a estar Trisha Cortés. ¿Sí la conocen? No. ¿A Trisha? Sí. Bueno, yo no. ¿Trisha Cortés ha venido al programa dos veces? Trisha. Ah, claro. I'm sorry. ¿Y va a ir ella? Sí, va a tener un puestecito nada más dando información. Ah, qué bueno. Sí, porque ella es la cuestión de lo de St. Peter's y todo eso. Bolsas, sí, claro. Todo, por supuesto que sí. I'm sorry. It's okay. We forgive you. Estás perdonando. Magnánima como siempre, Mari. Bueno, muy bien. Mick, ¿se te ocurre algo que pudiera estar en el Farmer's Market y que no hayas escuchado que lo mencionamos? Híjole, las corundas. Pero de nopal. De nopal. No, ya no va a haber tamales, no, ya está cambiando la clima, no, tamales. Ya no. No. No, la corunda es parecida al tamal, pero no. Ni tiene el sabor. Que te oiga la corunda, a ver cómo te va. La corunda sabe riquísima también. Y pues si ella tiembla en tus brazos, son síntomas de malaria. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche Es Tuya. Gracias, Mick. De nada. Bye. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50,000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo. Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero 2014 y aprovecha un 15% de descuento. Para mayores informes visita www.nuevolaredo.gob.mx. Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género
para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Por fin la plataforma que estabas esperando. Juventud Urbana Fest. Aplica para el gran casting. Músicos, compositores e intérpretes. Este 15 de febrero en las instalaciones de la Escuela de Música a partir de las 16 horas. Consulta las bases en los diferentes espacios y redes sociales de la Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo. Más que un evento, una actitud. Juventud Urbana Fest. Tienes que estar ahí. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Tus besos. ¿Qué te parece, Mix, Ay, ay, ay. A eso sí te puedes acostumbrar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues estamos regresando a La Noche es Tuya. Hoy este 14 de febrero, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Seguimos todavía transmitiendo desde el piso 14 del Río Grande Plaza Hotel para todos el mundo. Y curiosamente vamos a entrar a este sacrosanto evento de la caja de música, la música hablada. Pero ¿nos acompañan? Para que escuchen a... Claro. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces con todo gusto vamos a dejar que don Armando Manzanero y el señor Ibarra nos permitan pasar a la presentación de este segmento. La caja de música. Muy buenas noches. Adelante, Arturo, don Giorgi. Muy buenas noches. Buenas noches aquí a nuestros invitados. Como siempre... contando aquí con gente muy muy importante, con eventos muy interesantes y que de veras, en verdad, esperamos que puedan acompañarnos para... Todos vamos a ir mañana a este evento del... ¿Cómo es? Farmer... El centro del Laredo Farmers Market. Farmers Market. Sí, en muy el Chávez Plaza. Muy bien, pues dicho esto, vamos a hablar un poco ahora de un evento que sobre todo para las fechas como el día de hoy del amor y la amistad, pues también son muy acostumbrados las famosas serenatas. Obviamente, la serenata ya como tip para el día de hoy, pues a lo mejor ya no, ya está fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de lugar, porque esto es prácticamente la noche anterior, porque, pues bueno, es una manera de llevarle serenata a la hora de que la amada, el ser amado está durmiendo. Obviamente esto debe de ser sorpresa porque pues no se lo debe de estar imaginando, pensando como todas las mujeres o algunas piensan, no se va a acordar, no me va a regalar nada, etcétera, etcétera. Una serenata, déjenme decirles que pues bueno, la historia de ella se remonta al siglo XVIII y pues cuando los compositores de esa época pues se les pedía crear música para amenizar eventos, obviamente de la aristocracia. Vamos a recordar también que pues para esa época pues no había todavía aparatos en cual reproducir la música, y siempre la música, como incluso ahora, siempre la música en vivo es mejor, se disfruta más, el ambiente cambia, pero ya para ahora que hay también de manera de escucharla y reproducir la música en otras cosas, gracias a la tecnología, pues bueno, se podrían hacer maravillas, pero una serenata tiene que ser siempre con música en vivo. Y pues bueno, imagínense que estos eventos en la Ciudad de México pues se han hecho así como que se ha enraizado esa costumbre. ¿Quién no de la bella audiencia, me refiero a las damas, no les gustaría escuchar, por ejemplo, una letra de una canción que diga: despierta, dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida? Entonces, así como que yo nunca, no creo más bien que una mujer no sea tan romántica como para no sentirse elogiada, sentir gran placer de que el novio o el esposo pues la despierte con una bella canción, y olvidándonos a lo mejor de que pues si no me trajo chocolates, y pues si no me trajo la rosa, pero una canción, y de esa manera es muy, muy romántica. Pues bueno, resulta que las serenatas son una de las tradiciones enraizadas en México
Y pues la trascendencia de esto también pues ha conseguido que llegue a países como Venezuela, Colombia, Cuba, Paraguay, Perú, Brasil, Chile o Argentina. Por su origen está concebida para ser ejecutada por instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, cámara o percusión. Los intérpretes solían interpretarse durante la tarde o al anochecer, y muchas veces pues siempre es agradable al aire libre. La costumbre fue cambiando hasta convertirse en la interpretación de baladas compuestas por encargo de los enamorados. Ayer ya ven que estábamos platicando sobre las canciones y la vida de José Alfredo Jiménez. Y claro, había canciones de amor y de desamor, pero obviamente para esta ocasión pues tiene que ser 100% de amor, ¿verdad? Algo que ustedes sepan que a su bella amada le va a complacer, o porque a lo mejor les trae algún recuerdo o algún significado, algún detalle que ustedes hayan pasado, hayan experimentado. Pues miren, yo les voy a decir algunos tips para dar una serenata. Primero tienen que planearla. Y pues seguramente este día, como otros, pueden ser la gran ocasión. Pero esto tiene que ser como un regalo, y tiene uno que organizarse con tiempo e incluso con la familia o con amigos de la pareja, para que el secreto pues esté así como que muy guardadito y no haya por ahí fugas. Así es de que tienen que hacerlo de esa manera para que cause más impacto. El presupuesto. Y pues esto tiene que ver mucho, sobre todo porque desgraciadamente en estas fechas, pues lo que es la cuestión del marketing o de la oferta y la demanda, el Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad, ese tipo de eventos en los que uno festeja a un ser querido, a un ser amado, pues tanto desde las flores como la entrada a comer a algún restaurante, pues siempre gasta uno un poquito de más y pues a lo mejor pensando en que pues no nos queda de otra. Pero antes de contratar ustedes, en este caso a lo mejor algún mariachi, pues sí, siempre preguntar bien el precio, y pues hay que considerar los gastos de transporte y los precios por canción extra. ¿Por qué? Yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo, si contratas un mariachi, el mariachi te va a cobrar por canción y te pueden decir, pues la canción te va a costar, vamos a poner un supuesto, que te cueste $20 la canción. A lo mejor estoy poniéndola muy cara, pero vamos a suponer que fuera eso. Entonces tú empiezas a hacer cuentas de que, a ver, si yo contrato 5 canciones, pues ya son $100. Y muchas veces el mariachi te va a decir, no, le vamos a cobrar por hora. Pero en esa hora a lo mejor no te interpretan 5 canciones, sino nada más 4 o nada más 6, porque los músicos a veces somos un poquito marrulleros, ¿verdad? Y podemos cantarlas o muy rápido o muy despacito, así como la canción de José Alfredo Jiménez. Otra cosa, la ubicación tiene que ser así como que muy clara, para que le digas a la gente que contratas en dónde está la casa a donde van a presentarse. Porque si los músicos no llegan a tiempo o si llegan antes, bueno, corres el riesgo de que pues se venga todo para abajo y tengan que ocultarse a lo mejor, porque de repente pues salió la novia y no sabías que iban a llegar antes que tú, etcétera, etcétera. Y pues las canciones que elijas tiene que ser algo que a ti, como te digo, te diga algo, o más que nada le diga algo a la novia, algo que para ustedes sea muy significativo. Yo me imagino que cada uno de ustedes recuerda a lo mejor cuando conoció a la novia, si es a la esposa, pues a lo mejor cuando se le declaró y le pidió matrimonio. Siempre hay una melodía, hay una canción que de alguna manera, pues así como que nos hace recordar ese momento. Y pues bueno, qué bonito es recordar, qué bonito es mantener la llama viva ahí del amor. Y ay, qué romántico estoy este día, ¿verdad? Pero pues bueno, es Día del Amor y la Amistad y ni modo, hay que también sentir eso y pasarla bien. Yo les aseguro que va a ser un éxito el que ustedes lleven una serenata muy agradable, el que, por ejemplo, a lo mejor si ustedes le llevan a su esposa la canción de Por Ti, una que cantaba Óscar Chávez, a lo mejor le va a poner una cara muy bonita a su esposa, se va a sonreír, se va a acordar de
pues de muchas cosas, ¿verdad? Yo quiero comentarles algo a nivel anécdota. En mi época de adolescente, pues acostumbraba con algunos amigos, incluso amigas ahí de la misma, del mismo lugar donde vivíamos, pues llevar serenatas, sobre todo el Día de las Madres. Y en el Día de las Madres, pues bueno, empezaba uno, no sé, a las 12 de la noche, y había veces que, dependiendo pues la cantidad de integrantes de los amigos que nos juntábamos para dar serenata, pues teníamos que ir a casa de cada uno, ¿verdad? Pues a cantarle las mañanitas a la mamá. Entonces, pues eran serenatas maratónicas de toda la noche, y pues anda uno caminando, no andas en el carrito, porque generalmente es pues en donde vive uno, con los amigos, pues obviamente en la misma colonia, y pero pues andas así, pues ya tapadito en la noche, y caminando, en algunas casas llegas y pues te invitan el cafecito o un sandwichito, pues bueno, era una experiencia muy padre. Pero yo quiero comentarles que algo que a mí en lo personal me sucedió fue que yo esa noche de serenata le pedí a la que ahora es mi esposa que si quería ser mi novia. Entonces así como que dices, oye, pues es Día de las Madres y pues nada que ver con el amor y la amistad, pero para mí tiene mucho significado porque fue algo que a mí, pues de alguna manera, de ahí, de esa serenata, pues conocí a mi esposa y pues bueno, felizmente ahora seguimos juntos y aunque no le llevo serenatas porque pues bueno, el mariachi lo dejé en México, ¿verdad? Pero yo les sugiero, retomen esto y siempre recuerden que la música, como siempre les comento, va a dejar un grato sabor de boca, ya sea en una reunión, en un festejo, en bueno, hasta en un sepelio hay música, ¿verdad? Sí. Y siempre es algo que pues ponle la música que le gustaba al difunto, etcétera. Pero para los difuntos, no sí. Vayan a una serenata a cantar una canción que les gusta mucho nomás porque estaba de moda cuando conocieron, como la de que fue en un cabaret, o sea... Ah, no. No, esas quintopatieras, imagínate, no. Nada más. Esas así como de fondo musical de, sí. De películas de ¿cómo se llama este señor? El de las de quinto. Yo sí me peleara acá con acá y llevara serenatas, yo sí le llevaba una que le dije, no. Rata inmunda. No, sí, voy de acuerdo que usted tenga amistad con Francis of the Neighborhood, o sea, con Paquita la del barrio, pero vas a llevar una serenata a quedar bien y te arrancas con que la chancla que sí, yo no, tiro no la vuelvo a levantar porque le gusta mucho a la novia, o sea, no. No, tiene obviamente que ser un tema... Romántico, aunque algunas personas el concepto de romance lo entiendan como pégame, porque si no siento que no me quieres, sí. Pues no, ¿verdad? O sea... Y luego para ir a presumir, ¿ya ves? Como si me quiere. Pero así... aunque esté de moda, por favor, no se use. Sí, algo que esté así como que más en sus corazones. Y pues bueno, este pequeño breviario así en cuanto a la música para un tip como para un día de estos, pues ahí se los dejo y ojalá... Igual no tiene que ser el día del amor y la amistad, ¿verdad? Puede ser el día del cumpleaños de la novia, el día del sí. Cumpleaños de la esposa. Aniversarios de aniversario. Sí, cómo no. Bueno, eso sería todavía más original, ¿verdad? Así es que, digo, si estamos hablando de originalidad, las chicas pueden llevar serenata también. Yo conozco unos cuantos maraches que les puedo presentar. ¿Qué dije? Maraches. Es que son para mujer. Los guaraches son de hombre y los maraches son para mujer. Guaraches. Ok. Sí. Guaraches y no los de nopal. Bueno, acá los maraches tendrían que ser, pues yo creo que con tortilla de harina, ¿me entiendes? No de maíz. No. Qué bárbaro. ¿Cómo ve Arturo? Entonces ese es el... Es muy buenos tips, como siempre. Muy buena caja de música, muy buena música hablada. Con tips para que aprendan algo, cómo ser, a los que no les caiga el 20 de cómo ser románticos, pues aquí está. Es un buen trío, un cuarteto, mariachis para llevar serenata. Si tiene balcón, muchísimo mejor. Arturo, ¿qué crees? ¿Qué? Tenemos otra ganadora ya en línea. Okay. Ella es la señora Berta Jara. Muy bien. Así es que nos va a comentar. Buenas noches, señora Berta. Buenas noches. Buenas noches, doña Berta. Ajá. Uh-huh. Pues hace un año, ¿verdad? Mi esposo fue a Xochimilco, ¿verdad? Ajá. Y me trajo bastantes flores, como unas 100. ¡Hombre! ¡Ándele! De verdad que eran bastantes y yo me quedé bien sorprendida, ¿verdad? Pero, pues ese ha sido el más sorprendente. Ah, muy bueno. Sí que fue Cuernavaca.
Ah, fue en Cuernavaca. Ajá. Ah, qué bonito, pues el lugar de la eterna primavera y debe de haber flores muy hermosas. Pero bastante, me quedé con así, pero no cuadrado. Sorprendida. Muy buen detalle, muy buen momento. Uh-huh. Felicidades. Felicidades, señora Bertita. Muchas gracias. Aquí la esperamos. Estamos bien, hasta luego. Hasta gracias. Luego. Fíjese que nos llamó la señora Lupita Lozano. Ella me comenta que es la ganadora del pastel. Ok. Que lo está degustando, que está buenísimo. Dice, no le quiero dar a nadie. Pero está buenísimo, le dijo, sí. Bien, bien curioso, a mí me pasa sí, seguido. Sí, señora, no me quiso dar a mí tampoco. Eso me pasa a mí seguido, ¿verdad? Inclusive pues, aquí está, mira, mi buen pastel de taza de café. Aquí está completo todavía. Enseñalo a la cámara, no nos quiere dar. Sí. ¿Por qué no nos quieres dar? Bueno, a ellos de perdida, ¿no? Ahí me platican. Pero esta es una taza de café. Acá les pusimos unas galletas para que no se les antoje. Ah, qué caray. Bueno, también muchas felicidades a Melisa Cuentas, que también ganó ya uno de los obsequios y ya también viene en camino. Excelente. Ella es Melisa Cuentas. Así es. ¿Y qué cuenta? ¿Sí? Sí. ¿Y qué cuenta? Oye, ya me imagino en la escuela, ¿no? ¿Y qué me cuentas? Oh, por eso. Pues muchísimas felicidades. Tiene oportunidad, llámenos al 715-1111, nos queda un regalito. Y si no tienen oportunidad, ¿qué pueden hacer, Mix? Intentarlo. Eso, muy bien. Bueno, pues estamos próximos ya a retirarnos allá, a prepararnos para despedirnos. Así es que si nos puedes platicar de la fecha, qué es, y una invitación para la gente que haga. Claro, nos vamos a juntar mañana en el centro, en el Jarvis Plaza. Somos el centro de Laredo Farmers Market y nos ponemos allí desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y se pueden estacionar gratis, cortesía del Metro Transit Center, con compra del Farmers Market. Arriba de 25 vendedores, que va a haber de todo. O sea, va a haber música, actividades para los niños, puestecitos de información como el del Río Grande y también St. Peter's Historic Association, y comida natural, vegetales, frutas, productos de lavanda y todo, bastante. Rosas, Maggie, todos. Vamos invitados, ¿verdad? Vamos invitados por St. Peter's. Sí. Ahí vamos a estar, así es que si nos ven ahí con la manta de Arcanaz, acérquense para que puedan platicarnos cómo les va, qué compran, qué tan seguido van y que aparezcan en el programa de lunes. Así es. Que saluden. Que saluden, que manden saludos. Hoy los espero mañana, a todos. Sí, vamos a ir a desayunar. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ustedes. Feliz día, San Valentín. Igualmente. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Antes de dormir y a bailar. Ándale, a festejar. Con ti. Uy, ahí se oyó una puerta muy macabra. Los espíritus chocarreros. ¿De veras? Sí. No me digas que ya están ahí a recogerlos. Chuchuy. No. Ah. Ya llegó el señor Marco. Qué caray. Ya llegó el señor Marco, ya. No me digas que entró con una hacha. No. Ah, entonces no es Marcos Traite el hacha. No, Marco Vital Muñiz. Muy bien, saludos a todos ellos. Y ya vienen dos chicas más. Saludos ahí a todos ellos. Muchísimas gracias, los vemos mañana ahí en el Farmers Market. Que les vaya muy bien. Ahí los vemos mañana. Señores, ya saben, hay bastantes cosas que hacer a las gentes que nos están escuchando. Ahí está el Farmers Market para que puedan darse la vuelta a comprar, a comer, a tomar, a ver. Pues muy, muy visitados el día de ahora. Muy, muy bonito día para celebrar el amor y la amistad. Así es de que, Anita, ya sé que has sido relegada de tu tiempo y bueno, te nos pierdes y todo eso. Nos has de disculpar, pero el día estuvo excelente. Sí, yo sé, no te preocupes. Aquí estoy escuchando nada más rápido. Permíteme agregar algo. Sí, adelante. Así, mira, por acerca de lo del día de San Valentín. Ajá. ¿Por qué se regalan flores el día de San Valentín? A ver. Uno de los orígenes de esta festividad proviene de que el emperador romano Claudio III había ordenado a todos los cristianos adorar a 12 dioses y había declarado que asociarse con cristianos estaba prohibido y castigado con la pena de muerte. Valentino, que era cristiano, no le dio importancia a sus amenazas, por lo tanto fue arrestado y enviado a prisión.
El carcelero, sabiendo que Valentino era un hombre de letras, pidió permiso para que éste le impartiera clases a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentino le enseñó de la historia, álgebra y le habló de Dios. Julia miraba a través de los ojos de Valentino. Un día le dijo a Valentino: Valentino, ¿es verdad que Dios escucha nuestras oraciones? Él respondió: sí. Ella lo pidió con tanta fe y creencia en Dios que, entrando una luz muy blanca en la celda, le devolvió la vista. En la víspera de su muerte, Valentino le escribió una última carta a Julia pidiéndole que se mantuviera cerca de Dios y la firmó: de tu Valentino. Valentino fue ejecutado el día siguiente, el 14 de febrero del año 270, cerca de una puerta que más tarde fue nombrada Puerta de Valentino para honrar su memoria. Cuenta la leyenda que Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Hoy el árbol de almendras es un símbolo de amor y amistad duraderos. En cada 14 de febrero, el día de San Valentín, mensajes de afecto, amor y devoción son intercambiados alrededor del mundo. Es por eso que se reciben flores y otros regalos. También es bien sabido que existen diferentes historias sobre el origen de esta fecha. En los países nórdicos se relaciona directamente con la época de apareamiento de las aves. En la antigua Roma, en cambio, se atribuye esta fecha a la festividad pagana en la que se celebraba la adoración a Eros, dios del amor, también conocido como Cupido. Hace muchos siglos en Inglaterra era una tradicional fiesta en la que los hombres y mujeres elegían a sus futuros esposos. Esta celebración recibía el nombre de Fiesta de Valentinos. Pues aquí está una breve, ¿verdad?, historia de por qué se regalan, bueno, es una de las tantas historias de por qué se regalan flores el día de San Valentín. Excelente. ¿No había una discoteca, un lugar para bailar? Aquí en la ciudad se llamaba Valentinos. ¿No recuerdan ustedes? Don Humberto, usted que fue inspector de espectáculos, ¿no? Dice que no fue. Entonces, ¿fue en otra vida o en otra ciudad? Valentinos, pienso yo que debe haber sido una discoteca, pero probablemente ya, recordando mejor, haber sido en Acapulco. En Cancún. Sí. Y suena, si no, para poner una, ¿me entiendes? Porque, pues, digo, ya... ¿Sí? ¿En la Ciudad de México? Sí. No, oigo a... ¿Qué dijo? ¿Maggie? Sí, no, está perfectamente Maggie. Muy bien. Maggie no quiere... ¿Hay un Valentino, señor? Me parece que había hace unos años en la zona rosa, allá en Mexico City. Pero así como que lo tengo en el archivo de la memoria, así medio con telarañas, no estoy muy seguro. Pero si no, pues ya tenemos la idea no, para un, nombre, para un lugar de recreación y salud mental. Gracias, salud. Anita. Excelente dato, de veras. Muchísimas gracias. Y estamos pendientes a ver qué escogemos para, de veras, hacer un guardadito con las cosas bonitas que la gente de Arcanaza pueda hacer creativamente y presentarnos ahí en el Farmers Market. Por ejemplo, don Humberto va a volar su helicóptero. Maggie va, hay un montón de que, ¿sí? Hablando de lo mismo, dice usted. Muy bien. Bueno, Anita. Man. No, tú no, Anita. Patita. ¿Patita? ¿Patita? Patita de... Tengo patita, no tengo patito. Patita de perro tengo ya se patita, fue. Tengo patita, no tengo. No, sí, ahí está. Ah, ok, bueno. No, no me voy. No. Ayer fue causa mayor, pero ahora no. No, al contrario. Muchísimas gracias por quedarse. Bueno, Pati, como estás geográficamente más retirada, no en el cariño que te tenemos, sino nada más geográficamente. Gracias. Si quieres, empezamos a resumir el tema de ahora y a despedirnos. ¿Cómo ves? Ok. ¿Cómo empiezo? Pues por el principio, regularmente, aunque sea, solo que seas Quentin Tarantino, que le gusta empezar las películas en la mitad o al final. Ay, este está bien lloviznado, de veras, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué podríamos sacar positivamente acerca del tema de celebrar el Día del Amor y la Amistad? Pues, primero, pues se vio lo original que pueden llegar a ser los regalos,
para que no sea tan trillado lo de las flores, que definitivamente sí tienen un gran significado, pero un regalo original. También la música es un lenguaje precioso para y a los que nos han traído serenata sabemos lo que es eso y la emoción que nos embarga y el nerviosismo de salir o no salir. Pero es un regalo hermosísimo también, pero sí, pues la originalidad, eso ya es un extra. Y es poner a prueba el valor de las dos partes, una para animarse a llevar la serenata sin saber si le van a abrir o no, y a la damisela del hecho de tomar la decisión de abrir o no. Sí. Sí. Porque era un compromiso, ¿no? Abrías a recibir la serenata y estabas como aceptando que el galán tenía algo de opciones ahí. Ajá. Excelente, sí, muy bien. Bueno, Pati. No, pues que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este día. Y que sigan así replicándose los 300... Ah, no, menos porque sábado y domingo, ¿no? Muy lamentablemente sábado y domingo no se escucha La Noche Es Tuya, pero que nos sigan acompañando. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Pati. Te vemos el lunes. Ya veremos la lista de programas que están para la semana que entra. Ajá. Para que no se lo pierdan. Y muchísimas gracias a ti y a todos Zacatecas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Anita, ¿cómo es? ¿Qué podríamos estarnos perdiendo de este Día del Amor y la Amistad? Pues yo creo que nada, porque todos en dentro de nuestros corazones sentimos afecto por los amigos, por la familia, los amigos, y pues eso yo creo que ahorita la mayoría lo está demostrando, ¿verdad? Y pues es todo el año. Y pues me da mucho gusto el poder contar con ustedes, el poder contar con mi familia, el poder contar con todos los amigos, pero principalmente estar compartiendo ahorita con ustedes este momento y pues también tengo la oportunidad de que mi familia o mis amigos están escuchando y pues les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Así es, excelente. Bueno, muchas gracias, Anita. Ahí nos desfasamos un poquito, bueno, bastante, diría yo, con tu tema, pero como siempre ya sabemos que tienes un excelente material, ya lo estaremos compartiendo con todos acá esta próxima semana. Claro que sí, no, el tema, el programa estuvo muy interesante, hubo muchas personas que acudieron y pues todo lo que aportaron es muy importante y eso es lo que las personas que nos escuchan les interesa y pues está bien, tú sabes que aquí estamos. Yo soy Anita, muchísimas gracias, gusto en saludarte, nos vemos la próxima semana, lunes. Nos vemos y que sigan disfrutando. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Excelente, Anita, desde el Metroplex, no podemos decir de Dallas porque luego no queremos ir. Perfectamente. Bueno. Déjeme, ya le tengo el dato. Sí, hay una discoteca Valentinos en Mazatlán y está preciosa. Ah, impresionante. ¿Mazatlán? En Mazatlán, señor, sí. Aquí nos hablaron para decirnos que había un hotel. Hasta la dirección nos dio. Ah, Jesús, sí, eso era. Eso era, discúlpame. Ah, okay. En Laredo, lo famoso es eso, el Valentinos. Pero es hotel. ¿Qué pasó, don Humberto? ¿Por qué no se acordó usted, hombre? Porque no conoce los hoteles. Ya, fíjate, también escuché una frase moderna, para que de amor, ahora para la fecha del amor y la amistad, es una invitación a oler a jabón Rosa Venus. Rosa, los dos. Venus, todo mundo. Decía, ándale, no que no sabía de dónde estaba el Valentino. ¡Se perlutó! ¡Ah, qué caray! Menos mal que no dijo el del carro. ¡Ah, qué caray! Dígate. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Bien perlutado. Muy caray. Sí. Ah, sí, no, muy bonitos. Y huelen perfectamente. Bueno, pues una manera muy fácil de hacer caer a las víctimas, ¿verdad? Es de dando esas, como adivina esto, adivina lo otro, y te dejas caer. Tu psicología inversa. Sí.
hebra para que suelte el mecate. Este hilo para sacar hilo hebra, algo así. Hebra para sacar hilo. Hilo para sacar mecate. Bueno, mecate. Habla. Celide. Pues resumiendo, bueno, la verdad es que no podemos resumir. El Día del Amor y la Amistad para mí es un día, es una excusa para decirle a toda aquella gente que se te ha olvidado decirle cada día lo importante que es en tu vida, que la quieres, que cuentan contigo, que la amistad es un vínculo tan importante como el matrimonio o como los hijos. Los amigos, cuando los tienes, yo creo que son de las personas que debemos de mantener o tener un detalle seguido, no el día nada más de la amistad, que hay que, como una plantita, hay que regarlo, hay que nutrirlo y hay que sepan que seguimos estando aquí, no importa la distancia y no importa el tiempo ni dónde nos encontremos, aparte de las gentes que están alrededor tuyo, que luego se nos olvida decir un te quiero, y nos esperamos a este día del año. Entonces es un excelente día, es una buena excusa para escribir o decir todo aquello que ha quedado en el tintero. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches, esperamos que se la hayan pasado muy bonito, reciban un abrazo, un beso, que disfruten el resto de la noche, que se cumplan sus sueños, que duerman muy bien, descansen y mañana, recuerden, los esperamos divertidos, frescos en el Farmers, ¿cómo es? Market, Farmers, Farmers Market. Farmers Market, en la marqueta de los... En la marqueta. De los farmers, ¿qué serán, Maggie? Granjeros. De los granjeros. De los granjeros, ok. En la marqueta de los granjeros. En la marqueta de los granjeros. Pues muy buenas noches y Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, señor. Saluditos a nuestros amigos transfer que se acaban de comunicar con nosotros, al señor Francisco, saluditos. Claro que sí, saludo a todos los transfers de allá que andan en... Está trabajando, Hijo, fíjate nada más, qué pesado. Pero dice que ya está preparando su regalo para su para su esposa ahorita que llegue a su casa. Ándale. Muy especial. ¿Sí? ¿Y no te dijo qué? Sí, pero no lo puedo balconear. Ah, no, no. ¿Qué tal si está escuchando su esposa? No, el lunes lo vemos. Ok. Muy bien. Perfectamente. Bueno, pues saludos a todos ellos, de veras que qué matado. Pero bueno, que estén bien y qué bueno que nos están escuchando. Y nosotros, pues el compromiso de hacerles más ameno este tiempo que están allá. Señor Giorgi, resumen. Pues como una pequeña síntesis, una opinión muy personal sería el que efectivamente no solamente hay que conservar a los amigos, sino también fortalecer esos lazos. Y pues bueno, siempre hay amigos de años, amigos que va uno conociendo en el camino y siempre nos van a dejar una enseñanza. Yo les sugiero y les recomiendo siempre conservarlos. Uno nunca sabe lo que tiene tan cerca y luego no valoramos esas amistades. Les dejo un caluroso abrazo. Ojalá la sigan pasando de lo mejor. Y pues los esperamos por acá el día lunes, primero Dios. Y ya saben, sus recomendaciones, su opinión siempre son bien recibidas. Buenas noches y que la pasen bien. Gracias, Georgie. Y ahorita vamos a recapitular el día de hoy. Estuvo bastante interesante. Estuvo con nosotros el candidato Sergio Checo Luján a el juez de paz del precinto número 4. Está bastante interesante su plataforma política, los puntos que van a cubrir, en los que se van a centrar para en caso de ser elegido, pues el estar cumpliendo con esa plataforma, con esos puntos muy interesantes. Creo que es lo básico, lo que hay que tomar en cuenta para estar en buen lugar, para tener un juicio claro para todo lo que se le vaya presentando. Maggie. Buenas noches a todos, feliz día de San Valentín, feliz día del amor, de la amistad, gocen todo lo que tengan cerca siempre, no nada más hoy. Muchos besos y abrazos, los pececitos están bien y la noche está muy bonita. Pueden salir a pasear. Muy bien. Bien preocupada, Mix, por los pescados, ¿me entiendes? O sea, sí, pues, los pececitos están bien. Pensé que ibas a ser más gráfica, más descriptiva, de decir, bueno, miren, por ejemplo, se están manteniendo en diferentes niveles. Todavía no, tenemos que cambiarlos de lugar, o estábamos esperando este receso. Sería, bueno, no sé, ¿verdad? Como una idea... Loca, porque sí, sin pausas, cuentas, No tienen nombre aún. Todavía no. Bueno,
Igual y pudiera ser así como que a lo mejor el público te pueda sugerir algo, algo agradable. Bueno, no, puede no que... ser. Puede ser, May, les tomamos una hay foto. Hay que tomarles fotos, sí. Las que posteamos y que cada quien nos diga, bueno, no cada quien, que de cada cual de esos peces.